por estar aquí con nosotros en aquí entre nos con Lisbeth. Oops. Oops. <laughs> Lisbeth, de verdad que es un honor para mí tenerte porque cuando yo tuve mi programa de radio, mi primera persona que estuvo allí fuiste tú y para mí es importante todo esto de los espacios y, y lo que tú has hecho también en mi casa. Definitivamente pienso que es muy importante lo que haces y me gustaría que explicaras en qué consiste tu trabajo. ¿Cómo le cambias la vida y las energías a las personas? Ya que tú eres experta, activadora de espacio. Explícame, ¿qué es activadora de espacio? Bueno, la activación de los espacios eh, es básicamente cambiar todas eh, las energías, pero no solamente las energías, sino todas las cosas que hay dentro de esos espacios, como todos los muebles y como todos los accesorios. Simplemente moviendo todo podemos ah, crear espacios. Eh, para la, para, para la creatividad, crear espacios para la productividad que tanto necesitamos en estos momentos. Y, por supuesto, darles ese toque sensible para que todo el mundo lo sienta súper rico. Y mira, que quería hacerte una pregunta, que en, en este mundo que estamos viviendo tan cambiante, ¿tú crees que la, los espacios tienen que estar óptimos? Para que las energías fluyan correctamente y la persona pueda desempeñarse mejor en cualquier actividad que haga, bien sea trabajando desde la casa o en su propia familia, con su esposo, sus hijos. Sí, fíjate que lo más importante cuando tú um, organizas y ordenas es que decoras, pero a la misma vez cuando decoras, organizas y ordenas. Entonces, de esa manera, la mente se acomoda cuando vemos una organización. Cuando vemos todo simple y cuando vemos todo lindo, pero no solamente llega hasta ahí, sino cuando vemos todo lo que necesitamos y lo tenemos a la mano, queremos es cuando tenemos un lugar y un, y un espacio completamente práctico y funcional. Ahí es a donde va eh, mi nuevo concepto de la decoración, que no solamente es por lo bonito, sino que tenga un propósito que tanto necesitamos en estos momentos, cuando estamos viviendo más dentro de casa, estamos trabajando y estamos haciendo muchas actividades en la familia entera. No, ya que nombraste es que una habitación mal organizada, tú crees que, por ejemplo, una habitación, hablando no, no de un estar ni de un family, la habitación donde tú duermes, donde tú descansas, tú crees que puede influir en una relación de pareja. No solamente en la relación de pareja, sino en tu sueño. Recuérdate mm. que cuando nosotros vamos a, a dormir necesitamos un sueño reparador. Y todo depende de la organización que tengamos en esa habitación. En cuestión de colores, de um, de orden y hasta la decoración es importantísima. ¡Guau! Wow. Sí, bueno, por eso que yo tengo tantas pesadillas en todo. No, pero es que fíjate que, un rey fíjate que cuando vamos a dormir tenemos que tener en cuenta qué tenemos al lado, qué es lo que tenemos más cerca de nosotros. Es la mesa de noche, ¿verdad? Esa mesa de noche, por lo general, las tenemos ya, ya qué desorganizada, no pero también que hay en las gavetas. O sea que yo recomiendo y este el aparatico este que nos encanta que es el teléfono celular, lo ponemos a cargar aquí al ladito sí. entonces siempre yo les diseño a mis clientes como una cajita, un cofrecito o algo para, para colocarlo, mentirlo. claro, porque recuérdate claro. que esa... No, yo lo pongo en silencio porque si no, no duermo. Sí, pero de todas maneras mi está, familia vive en España, entonces tengo está un prendido, cambio de hora pero está y, y está mandándome mensajes y luego mi papá oye papá, me mandaste un mensaje chico a las 4 de la mañana y me dice ups se ups. me olvidó, ups, se me olvidó, es que, que tú estás en Estados Unidos. Por eso Unidos, es que, que todos son, los ups los tenemos exacto, que tener cubiertos. A, a ocho horas de, de, de cambio de horario. Y entonces siempre me está despertando mi hermano o una amiga que tengo en Portugal. Y yo digo, Dios mío, pero entonces, no apague el teléfono, o sea, lo tengo puesto en silencio. Pero también me preocupa porque como tengo a mi familia allá y si pasa cualquier cosa, entonces yo dije yo misma, ve acá Isabel, si tú tienes a tu familia en España, te vas a teletransportar. Si te llaman para una emergencia, no, por lo menos que te llamen cuando te despiertes, uh -huh. no vas a hacer nada. Entonces tú tienes que tener un sueño reparador. Reparador es muy importante y en la misma en la misma vez que tú tengas una habitación ordenada, eh, con, no, oh, perdón, pra, eh, prácticamente orden y organizada, todo va en cadena y en ese momento ya tú tienes una buena decoración porque la tienes equilibrada. Entonces si tenemos un sueño presentero, te puedes imaginar cómo vamos a tener una relación. Bueno, por eso estoy sola, no tengo pareja, yo ¿no? estoy solita. No, pero bueno, para eso tengo que ahora revisarte sí, claro, en la habitación. Sí, tienes que revisarme la habitación, Bueno, no tengo ningún interés. Si eso va a influir en que tenga yo un tormento, pues no voy a dejar, voy a dejar la habitación no es desordenada. Es importante el amor como tal, pero sí, sí, sí una sí, compañía, Sí, una sí. compañía, sí, es una compañía y, y a veces uno las espanta también. Eh, bueno, en realidad en esta etapa de mi vida, digo, el programa, la invitada eres tú, pero en esta etapa de mi vida no, no me interesa. Mi tiempo libre lo voy a dedicar a, a entrevistar personas como tú, para empoderar a otra gente y compartirlo con mi hija y la gente que me quiera. Pero de todas maneras, en lo que yo te puedo ayudar, sí. mira, me No, encantaría. sí, sí, me tienes que ayudar, porque tú organizaste mi espacio y ahora vamos a ver el video en un ratito y mi vida se reorganizó, porque yo en ese mismo espacio con los mismos muebles, con tus mismas cosas, con yo. mis mismas cosas, que es lo importante. Las personas dicen, "No, yo voy a contratar una decoradora de interiores y entonces me cuesta mucho dinero." No necesariamente. Más dinero te cuesta estar obstinado a la decoración que tiene ir a la mueblería a comprar otros muebles, que te va a salir más económico contratar a una persona como tú que optimice los espacios. No, y la idea básicamente es que las personas se puedan ahorrar el dinero y que tomen conciencia de lo que las cosas que tienen las usen. Yo no, podía solamente creer, que yo no podía creer que con los mismos muebles que yo te, tenía en mi, en mi espacio desorganizado... Se hacen milagro. Yo dije, pero ven acá, porque yo tenía los muebles pegados contra la pared. Si la, el sofá lo podía poner de esta forma y la oficina la tenía toda pegada y estaba trabajando así, como que manos arriba pegada contra la pared horrible, de la manera que tú lo organizaste, bueno, no te vayas a asustar cuando vuelvas a ir a mi casa. Está en el mismo te voy a lugar. regañar, te vo la voy a está regañar en aquí entre nos la voy a agarrar por los moños. Está en el mismo lugar, pero he ido agregando otras cosas de papeles, carpetas, folders, que no deberían estar ahí y no hallo por dónde entrarle. Y como tú dij dij dijiste al principio, cuando uno se sienta en un hogar saturado, en un espacio que no está óptimo, te bloquea. Te bloquea, te bloquea. yo te me bloquea. bloqueo. Todo Te pone trabajo, lenta, así, te así. bloquea, no sabes qué hacer. Eh, neutro. Me cuesta, me cuesta mucho arrancar de las diferentes actividades que yo hago, los seguros de salud, Real Estate, ahora en esta faceta como conductora de este programa, tengo que generar cosas, que tengo que escribir, tengo que tener la cabeza fresquita para poder ser creativa. Entonces cuando me siento en mi escritorio, que lo amo porque está pegado a la pared, veo mi jardín, entonces no arranco porque empiezo a ver todas las carpetas, todo aquel desastre. Menos mal que tú sabes cuál es la solución. Sí, Así sí, que... sí. La solución es Ups, <laughs> O sea, entonces sí, lo necesito de verdad, Libe, porque no, no, no arranco, no arranco. Tengo todas las ideas y cuando me siento que voy a empezar a plasmar las cosas, pienso en ti, mucho, siempre. Entonces, recuérdate que psicológicamente nos afecta, nos sí, afecta, totalmente. pero quizás la gente piensa, pero es que no puedo creer que hubo una decoración, no, no. pero es que la decoración es un conjunto de muchísimas cosas, sobre todo el equilibrio y el balance que tú puedes hacer con respecto a todos los muebles, colores, formas. Y es el principio de todo. es el principio de todo, principio porque de todo. todo entra por acá No y, más y aún, se conecta acá. Aquí, y más aún ahora que nosotros... Arbitrariamente, digo, hemos tenido que cambiar nuestro orden de vida diferente. Sí, la vida nos cambió. Nos a cambió todo. totalmente y la estamos haciendo el trabajo, no, todo, más en, dentro de la casa. Pero Entonces, qué rico, porque ahora te das cuenta y muchas personas se dan cuenta de lo, del pie que está cogiendo nuestra casa. Antes vi las personas como salían, estaban tan ocupadas, no estaban al pendiente, tenían una casa bonita y pensaban ellos que estaba bonita, pero cuando tú realmente vives las 24 horas y no solamente, sino que convives no, con toda tu familia, te das cuenta de lo que está pasando, te das cuenta del pie que está cojeando de qué es lo que está de qué es lo que le falta, porque hay veces que se tienen muchísimas cosas pero falta algo y lo que falta es el equilibrio, y lo que falta es ese ese confort y ese coaching como le dicen en inglés para que la gente quiera quedarse más ahí. Sí, no, yo amo mi casa y amo más mi casa después de que tú me la organizaste porque estaba como todo saturado. Esa la idea. Saturado. Enamorarse de nuestra. Yo estoy casa. enamorada de mi casa, uh -huh. pero colapso con todo lo que tengo encima del escritorio tan bello que tú me lo dejaste que quiero compartir esa experiencia con nuestros televidentes porque no solamente hablar quiero que vean yo lo viví y sí, es tú el antes, hiciste el, un impacto gran, en mi vida grandioso. La gran experiencia sí, del entonces, antes y después. Quería que el, nuestro productor compartiera el video que tenemos en la claro sala de control sí, vamos a verlo. para que puedan ver lo que yo estoy diciendo y lo que yo viví y cómo quedó mi casa no, ¿y cómo te, te acuerdas cómo sí. te pusiste así sí, todo sí, no no puede ser increíble qué bello bellísimo bueno vamos a verlo vamos a verlo acá. bueno hola cómo están Lisbeth ups otra vez con ustedes y quiero aquí que les presentarle a mi gran amiga en la que se ganó el premio eh, no sé si se recuerdan la semana pasada de, en el programa de Jenny Villasana del carrusel de los sueños. Ella es la ganadora. Estuvimos aquí trabajando toda la tarde, ¿verdad, amiga? ¿Cómo te sientes después que hicimos yo esto? Realmente no me lo imaginaba de que los espacios, como moviste las cosas, quedaran y optimizaras todo lo que lo, el desastre que yo tenía aquí si sí, realmente tenían los muebles pegados en las paredes entonces lo que hicimos básicamente fue si pueden lograr es hacerle un ambiente de oficinas verdad acá hicimos el ambiente lo que es la sala donde pus pusimos el, el arbolito de navidad y si damos la vuelta así pueden ver que quedó la mesa de comedor como es pues como una mesa para compartir la cocina también entonces como ven tenemos cuatro ambientes aquí pueden ver la cocina tenemos cuatro ambientes la cocina oficina no lo puedo creer. No <laughs> de verdad. Ver. Es el mejor regalo que he tenido de cumpleaños. Bueno, no se vayan a ofender mis amistades del Facebook que van a ver este video. De que, bueno, que haya sido el mejor regalo de, de cumpleaños, pero en realidad me siento despejada me siento confortable y no puedo creer que haya sacado tanto espacio es verdad de todos ve los mismos diferente. muebles que estaban en el mismo lugar o sea sí, como increíble. ven como ven una de las cosas de mi trabajo es que con tus mismas cosas hacemos maravillas ¿verdad? Es te sientes muchísimo mejor sí. le ves las cosas como que si estuvieran nuevas sí, sí. así que pero bueno todavía nos falta pero cuando volvamos otra vez para año nuevo le vamos a meter mano a lo que ven allá atrás que tiene una terraza muy bella y simplemente lo que tenemos es que organizarle esa cantidad de muebles que tiene que son lindísimos, pero bueno, bueno, ya hoy este ay, tan bella, gracias. gracias. Y nos volvemos a ver. Les voy a montar la feliz foto. Navidad, que feliz Bye. ¿Qué les pareció a ustedes ese cambio de mi amiga Lisbeth. Ups, en mi casa. Yo me emociono cada vez no, que yo cada veo vez que los lo veo, videos me emociono, de vive. lo que yo, yo logro hacer, que a veces yo misma, wow, yo no sé cómo lo hice. No, Yo tampoco pero lo sé. Pero increíble. Y no gasté, lo más importante, gasté cero. Cero, cero. cero, cero, cero. Solo se okay, movió. Ok, gasté cero dólares. Y la energía que me... Que, cero de dólares. De empujar. La energía <laughs> que esta mujer generó en mi casa, yo de verdad que no tengo como agradecértelo, porque, bueno... Sí, vas a ir a mi casa que vea el desastre que tengo en el escritorio que me tiene colapsado. Pero cambió muchísimo mi perspectiva y mi, mi, mi forma de, de cómo yo disfrutar es, esos espacios. Yo pienso que una de las cosas más importantes en la que a mí más me llena es lo que pasa después. Que por supuesto hay un durante y ese durante es todo el movimiento que se hace con un, Bueno, yo siempre me agarro los, los espacios como que si fueran de mi casa y les pongo todo el cariño del mundo pero es lo que pasa de, en las vidas de cada una de las personas cuando yo me voy es, pasan una semana dos semanas y me llaman para decirme me está pasando esto entonces yo creo que eso es el propósito de mi trabajo es cambiar mi trabajo vidas espectacular, Lina. es cambiar vidas a través de lo bonito de, de cambiarle las cosas y de que ellos piensen que solamente es bonito, pero es lo que les viene después. No y este es el momento, Lisbe, de ponerle más corazón y más empuje a tu carrera, porque nos ha tocado trabajar desde la casa y trabajar desde la casa con las energías revueltas. No, no, sirve, no, no puede, no imposible no puedes. y con colores de paredes chocantes que, que tú estés ahí y, y incomoda, sí. La, las personas no saben muchísimo de esto, pero yo lo viví. Yo lo experimenté y que los colores tienen una razón de ser, No, y los colores a, para la paleta de colores de los te cuartos, iba a hablar yo vi todo tu eso. video, ¿te todo tu hablado, video vi. La paleta del resto del 2021 es increíble, sobre todo el mensaje que tiene, el mensaje es de energía y el mensaje es de esperanza, ese es el mensaje de Pantone, por si no saben Pantone es la, una empresa que nació en 1963, en donde ellos fueron los que crearon las, los, los cartoncitos esos de colores que vemos en, en las tiendas de pinturas. Y eh, eh, toda esa gama de colores, fue, ellos lo inventaron precisamente para que las personas visualmente pudieran ver un color, la degradación claro. de los colores y así pudieran hacer diferentes contrastes. Entonces, eh, todas las empresas que tienen que ver con decoración, con ingeniería, arquitectura, moda, belleza, eh, se, se rigen por los colores pantones. Y este año, eh, el color ganador fue el color amarillo encendido, ese amarillo que le llamamos pollito. Combinado con el color gris, que es un color neutro, y entonces cada quien le pone su sello eh, personal, si lo quieres más hacia los eh, verdes o más hacia los azules. A mí, particularmente, para este año me encanta más hacia los azules, porque tienen que ver con la conexión con el cielo y con el mar. Entonces, bueno. fíjate, bellísimo mensaje para este año, y le estamos incluyendo, y ellos mismos le están incluyendo, los colores de las flores, como los rosa viejos y los naranjas tostados. Por eso esos son los tonos de este año, pero que tienen un significado lindísimo. Y yo a todos mis clientes en este año les estoy diciendo, vamos a poner este un toque de naranja tostado, o naranja suave, o rosa viejo. Por cierto que estoy ahorita en un proyecto donde estamos usando esa paleta de sí, colores. Es de verdad impactante y vuelvo y lo voy a seguir haciendo énfasis de lo que hizo Lisbeth Ups en mi casa. <laughs> fue algo grandioso. Y siempre voy a estar agradecida de, de esos cambios porque realmente activaron todas mis energías. Yo estaba como achantada así, yo que bueno, un día esto voy a arreglar, esta broma, pero no sabía cómo entrarle y cómo ubicarlo. Yo no sé, todos los mismos muebles y la casa se ve más grande, no gasté nada. Fíjate que tanto es así que con mi Eso experiencia. Es lo que te iba a preguntar de tu libro. Háblame un poco de ese libro. Bueno, es, y con, ¿qué te motivó a escribirlo? Mira, este libro, es el el libro se llama El Elixir Transformador, el poder de realizar los pensamientos. Yo escribí este libro basado en una experiencia, nosotros, mi esposo y yo teníamos un restaurante en South Carolina eh, que cumplió su misión, duró abierto con comida cubana cuatro años, que fue lo que vivimos allá, pero a la hora de venderlo, que es difícil fue, fue una cosa impresionante, no se podía vender y yo revisaba, y yo decía qué pasa, pero bueno, en esas cosas de que yo uso muchísimo que es la conexión, me fui a correr al mar para ver qué era lo que estaba pasando y cuando cada vez que regresaba al restaurante, yo decía, ya sé. Me voy por aquí, creo que ya sé cuál es, el, pero no le llegaba hasta después de una semana fue cuando me di cuenta que cuando ya tú estás vendiendo algo, estás como que ya soltando. decepcionado, estás soltando y ya como que como le decimos, ya no le paramos al lugar, ¿no? Y me empecé a ver que tenía cajas debajo de los counters vacías, este tenía cosas desordenadas y dije, "Oh, oh, aquí es donde está el problema, la traba del ¿Qué restaurante." Hice? Agarré toda la decoración y la moví. Uh -huh. Cambié los cuadros de posición, cambié las mesas de posición y todo lo que estaba desorganizado lo organicé uh -huh. y todas las cajas vacías las ¿Y cuánto botellas. tiempo te tardaste en venderlo? Dos después? meses y medio, después de ocho meses que el, el, el restaurante se vendió. Bueno, eso tenemos pendiente una conversación tú y, y yo de eso para mi trabajo de Realtor. Uh -huh. esos, esos listings que para están los trabados. Para los staging que yo los hago sí, mucho sí, con sí, los Realtors. los listings que están trabados. Mis compañeros, por ahí que me están viendo, tuve un invitado la semana pasada que es un Realtor muy exitoso, se llama Jorge Salón, aquí en El Doral. Este Le voy a pasar tu teléfono porque a veces uno tiene unos listings trabadísimos y no sabe, pero ¿por qué no se vende? Ya, mira, ya me diste ya... El olor, el, el olor es impresionante. Bueno, yo hago la... galletitas cuando la gente va a ver, <laughs> para que se sientan como en su casa, eso es un truquito. Que los olores, a... sí, olor a hogar. Sí, olor, olor a galleta. Pero impresionante, entonces cuando yo vi que, cuando yo moví y organicé otra vez como que si fuera el primer día, activé, algo activé, y ¿qué fueron las energías? Inmediatamente se disparó todo y a los dos meses y medio... Increíble. Se, ven, se vendió, no, sí, se firmó el contrato y se vendió. Y de ahí entonces dije no, yo tengo que escribir esto para que todo el mundo se entere. Aparte de otros truquitos que tienes que hacer manualmente con tu pulso Por eso y todo que está aquí adentro. El libro de los Lizet. secretos está Ups, en Amazon. En Amazon. Wow. Sí, lo pueden buscar. Este, cuando vayan a lo que es mis redes, ahí van a, a, a tener sus conexiones para que lleguen hasta Amazon. Yo te felicito de verdad porque. Nosotras teníamos, ¿cuánto tiempo que no nos veíamos? Como dos años más o menos. Más o menos, después de todo esto que pasó, ¿y tú sabes que... Porque el, la pandemia congeló nuestras vidas por un año. Aunque pasó muy rápido. Sí. Aunque pasó de realmente Pero rápido. Pero hace más o menos como dos años, porque fue para la víspera de mi cumpleaños. Un año y medio más o menos. Que sí, yo un, cumplo año en diciembre. Este, mira cómo ha cambiado no, nuestras vidas. Por lo menos en el lado mío, gracias a Dios, siempre he tenido en mi mente y he soñado tener este programa tal cual como. Y si, si quieres que se dispare sí, sí, tenemos sí. que arreglar en tu casa el cosas. Sí cositas. bueno inmediatamente después de aquí salimos corriendo. Por salimos corriendo. Arreglarlo. No déjame chance que termine este proyecto <laughs> que lo termino el sábado si Dios quiere lo entrego pero ya la semana que viene. Sí, Por favor por favor. <laughs> Hoy no puedo. Favor. No y tú y tú con tu libro y, y tú misma has aprendido de tus propias experiencias. Claro. Que todos han, los días que te han experiencia funcionado nueva. a ti y compartir esos tus para las personas que nos están viendo. Y en esta época de Yo pandemia aprendo con mis y la, con la interno. desesperanza que tienen las personas, muchas veces conseguimos la alegría, el balance y todo dentro de nuestra propia casa y no lo sabemos. Exactamente. Bueno, Lisbeth, ups, espero tenerte pronto en Aquí entre nosotros Claro que sí. <laughs> para que me sigas contando me y, y sigas compartiendo todos esos trabajos que estás haciendo maravillosos que cambian muchas vidas. Gracias por estar aquí. Gracias, con mi nosotros. vida. Un beso grande, de verdad que te lo agradezco. Muchísimas gracias y regresamos en un ratito con otro invitado de lujo. No se despeguen de la televisión porque ya regresamos. Ya estamos de regreso en Aquí, entre nos. Tengo como invitada especial a mi amiga Oslan Osorio. Ella es publicista y empresaria dentro de la industria del entretenimiento. ¿Cómo estás, Oslan? ¿Cómo te va? Muy bien, mi amor. Chévere. Cuéntame ese nombre de, de Oslan. ¿De dónde salió tan raro? Bueno, mi madre se puso creativa. Tú sabes cómo era antes, en la época de antes. Bueno, todavía hay gente que se pone creativa. Mis apellidos son Osorio Landaeta. Entonces uh -huh. mi mamá me puso Os de Osorio y Lan de Landaeta porque tú eres de Maracaibo. No, de Maracay. Ah, oh, porque Maracaibo ponen unos nombres siempre que sea nombre de la mamá con la de la mamá. Sí, bueno, pero yo creo que en Venezuela muchas padres hacen lo, lo mismo. Eh, bueno, sí. no solo en Venezuela, yo creo que es una usanza muy latina. Sí, que bueno, tienden menos a mezclar pusieron, apellido, nombre. Bueno, pero menos mal que te pusieron ese nombre porque yo he visto personas en mi país que le sacan el nombre del calendario. Por ejemplo, si le tocó Teresa, se llama Tereso José, una cosa así. Los Augusto del Valle. Augusto del Valle. <laughs> cosa. Pero por lo menos tu nombre tiene una razón de ser y, y de dónde lo sacaron, de tus padres. Sí, mis apellidos. Compuesto de tu, de tu apellido y de, y de tu nombre. Bueno, pues mira, tenemos muchas cosas de que hablar. No sé por dónde empezar porque tu trabajo es bien interesante eh, representas a muchos artistas, haces eventos, eres una mujer luchadora en este mundo del entretenimiento que no está fácil ahora con el tema del coronavirus. ¿Qué crees tú que deberían de hacer las personas que trabajan en esta área para reinventarse y, y sacar adelante todo con, con la pandemia? No hay, los cantantes no pueden cantar en público. Eh, las telenovelas tienen otro tipo de protocolo, no sé. Mira, yo, yo creo que en este preciso momento, que ya tenemos más de un año con la pandemia, todos nos hemos como que adaptado a, a cómo va viniendo, vamos viendo, y eh, se está reestructurando el mercado. De hecho, yo acabo de hacer un evento que era supuestamente para 150 personas y me fueran 300 presenciales. ¿Era para 150 personas? Y fueron personas, 300, fueron 300 o sea, personas. Fueron más de la cuenta? Mucho más. El, el a, pesar de que, a pesar de que llovió, hubo muchos inconvenientes por el, el tema. Eh, supuestamente COVID pensábamos que no iba a haber, iba a haber tanta afluencia de gente y la gente fue porque la gente está como loca por salir. Ah, verdad, este, no, no me había fijado ese detalle. Fue al aire libre, que es lo que se está haciendo hoy día. Yo estuve en una premier también dos días después de una película eh, cubana muy buena plantados, y también fue al aire libre, y también estaba full de gente. Este, bueno, de, de valga la redundancia, obvio, de gente, pero es que hoy día también podemos andar con los perritos y con las mascotas, así que a veces hay un mix, ¿no? Eh, y la gente creo ya que hay una adaptación total a, al tema. Las personas se han reinventado. Sí, sí, sí. Se Ay, tiene que reinventar definitivamente. Está la, la parte, hay muchos conciertos que se están haciendo online. Mira, hubo un caso el mes pasado de Cervantes y Florentino que hicieron un soldado eh, 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 increíble y lo vieron en el mundo entero y fue todo streaming. Y se metieron 110 millones de dólares. Ola, Ola, yo pienso que tiene sus ventajas. La gente no debe de... de. De sentirse mal y decir, bueno, no tengo los concertos. No, todo Pero lo tiene contrario. Más proyección. Es que hay muchas plataformas ahorita que antes no existían. La gente no se imaginaba, ay, voy a ir a un concierto sentado en la sala de mi casa o viéndolo en, el, o en mi teléfono o en la oficina, si no te tenías que trasladar al sitio. Hoy día no te diviertas, interactúas con, con, con el artista porque el artista te está viendo y te contesta, este no hay el contacto físico y te pueden ver de cualquier en todas parte partes, del mundo. Ejemplo, para el mucho Pasó mejor. con RBD también hace sí. poco, o sea, fue increíble eh, la, 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 la convocatoria que tuvieron fue increíble, o sea, fue de de Argentina, de Brasil, de México, de Venezuela, de Estados Unidos. O sea, el público que, que, que capte ese artista eh, lo va a ver en cualquier parte del mundo que esté. Entonces, es cuestión de uno adaptarse a. Y también, eh, anteriormente, cuando ellos se presentaban en vivo, los precios de las entradas eran un poquito más costosas porque había una, un límite de personas. Ahora pueden poner las entradas un poco más, el acceso, vamos a decir así, el acceso un poco más económico, pero la repercusión del evento va a ser. Te pueden ver millones de personas. En vez de miles de personas, millones de personas. Entonces, yo siempre le digo a la gente: estos cambios no han sido malos. En, en el caso mío, eh, en, el, en el ámbito de los seguros de salud, que es lo que trabajo yo fuertemente, yo hago las pólizas a, con las personas, hago las entrevistas en Zoom. Yo no me imaginaba desde mi casa, yo casi ni salgo. No, esa es una ventaja. ya Igual yo, yo tengo cocina, no tengo que comprar comida en la calle. No, no tengo riesgo, no puedo chocar, miles de cosas. Estás puntual siempre. Estás puntual siempre, bueno, no siempre estás de aquí para arriba. Sí, todo no, todo no todos nos producimos de la cintura hacia arriba. De aquí para arriba y que no te vayas a parar porque tienes la pijama abajo. O sea, es divertido. Yo he visto casos por ahí de gente, de artistas mismos, que están haciendo un zoom y de repente pasa el niño y, le, mira, párate y están en calzones abajo y salen corriendo. Pero, pero es divertido, es divertido y los cambios han sido positivos desde mi punto de vista y desde el tuyo también han sido bien positivos todo este nuevo orden mundial que estamos viviendo yo pienso que las cosas hay que meterle cabeza y sin embargo hay artistas que no hay, hay artistas que no les gusta por ejemplo ahora mismo tengo dos artistas que quieren media tour presencial hace dos meses hice unos media tour online de hecho es un dúo cubano y uno vive en Suiza y el otro vive en Nueva York. Buenísimo. Entonces, y yo aquí en Miami, e hicimos el midi tour igual, ¿sabes? Y para mí fue genial. Yo lo que estaba era dirigiendo con los teléfonos, la computadora, o sea, me metía, opinaba y todo quedó, quedó perfecto. Espectacular, ¿sí? Pero ahí. No podemos tampoco sí, perder el guardia, calor humano. No, no, y este calor humano de vernos, de darnos las manos, de darnos un abrazo, aunque sea así con el codillo, o darnos un codacito. Sí, es, es verdad, Olan, pero yo este, veo que los artistas lo han sentido por ese contacto personal, pero cuando van a ver el contacto de la billetera, hay ah, es, es más profit claro. hacerlo de esa forma online. Claro, tienen claro. Tienes más personas más Y no tienen riesgo de contagio no riesgo, porque riesgo de contagio que espero que esta pandemia no dure para toda la vida y que tengamos que estar continuamente cuidándonos y dure eternamente, pero a nivel de monetizar tu profesión es mucho mejor hacerlo de esa manera claro. porque tienes una cobertura internacional. Exacto. Y exacto. quería preguntarte de eh, sobre los artistas que tú uh, representas? ¿Algún chisme nuevo por ahí? ¿Alguna cosa? No, ahorita, todos, ahorita, ahorita, todo? ahorita todos están tranquilitos, tranquilitos porque con la pandemia realmente eh, el maestro Oscar de León el año pasado relajado, Rey Roig igual, que lo llaman tanto de Colombia y trabaja su mercado más fuerte es Colombia tiene un año y medio bueno un a, un a, bueno, sí porque encerrar a Oscar de León que él está con esa música tan pegajosa y la energía que él tiene la que es que él increíble tiene. Sí, yo he entonces bueno a puras su entrevistas concerto. online también este está Carmen Jara que bueno aprovechó este tiempo para hacerse un refresh ese es un chismecito. Ah, mira, mira. Se retocó así, quedó bien divina. Aquí Oscar Carmen Jara se hizo un retoque. Un retoque, sí. De, de lo que sí, no se, se fue a Colombia, tú sabes, a, a darse su, 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 su refresh. Bueno, pues, tiene derecho. Ya claro, claro. Bien. No, y está muy bella, está, de verdad está espectacular. ¿Qué tal, lo que no María Conchita se fue a hacer un retiro espiritual, anda ahorita en una onda de paz y amor. Bueno, ella siempre ha sido sí, un poquito. Sí, siempre ha sido muy espiritual. Sí. Y, y, pero ahorita andan esa nota así súper super divina, así que mira, ahí vamos bien y, y bueno, ahorita trabajando con nuevos talentos también, que están por, por comenzar en este... que Es un nuevo reto para ti, claro. sacar nuevos talentos adelante con, con todo lo que estamos viviendo. En este, en bueno, este fíjate, momento. de la pregunta que me hiciste antes, ¿es bueno para los que ya están consolidados sí. hacer este tipo de conciertos virtuales? que tienen porque una cantidad de seguidores branding. en el mundo entero que los van a ver. Claro. Pero aquellos muchachos y muchachas y gente joven o nueva, porque hay gente no tan joven, que también decidieron ahora, a los 40, como 50, yo, 60, ejemplo, que, que, lanzarse exacto, al mundo del espectáculo y empezar de cero, ahora que no hay ese contacto con el público, es más difícil. Sí. Y con la prensa, porque la misma prensa, para hacer una entrevista, siempre... Quieren que la persona sea conocida por el, el rating, ¿no? Claro, si no tiene rating, entonces. Y una persona nueva obviamente no tiene rating, porque no la conoce. Es un desafío para ti. Es un esto. desafío total. Tienes como que el doble de trabajo, ¿no? Y no has notado que todas esas personas con las que tú tienes contacto y que has representado y que sigues representando, no los notas así como medios achicopalados, que no saben cómo, o, obvio, te tienen a ti para, para empoderarlos y, y para reinventarlos pero no no lo has visto como renuentes a entrar a esta nueva dinámica que estamos sí viviendo. porque mira el artista sobre todo estos grandes artistas como Deseón sí, Oscar de Llamo león Fernández, rey ruiz una carmen jara este la misma maraconchita que, que antes de la pandemia estaba presentándose con su show en todo centroamérica y latinoamérica ellos viven del aplauso del público de, de la emoción del público del contacto. Público, con con el público, o sea, es una pasión, mira que se me paran los pelos, la adrenalina que sienten, sí, no la puedes sentir virtualmente, Eso claro, es imposible. Claro que no, no lo había visto desde, desde esa perspectiva, aunque tú estás cerca a las personas, eh, probablemente no es lo mismo, yo estoy empezando ahora en esto y... Y espero tener mucho público y mucha gente que me quiera por ahí y que te critiquen los, los, los odiadores profesionales. Ah, bueno. Que siempre, siempre van a, tener, hay, van a siempre. estar criticándote todas las cosas y uno tiene que estar preparado para eso. Pero además de estar preparado un artista, que la gente piensa, no, el artista se para ahí y listo. No, tienes que tener una preparación, gente profesional como tú detrás de ello y como todo los, el equipo que tengo yo para poder llevar a cabo este programa. La gente Exacto. piensa, no, es que ella se sentó ahí. No, hay un equipo de preproducción, postproducción, los camarógrafos, editores, maquilladoras, todo, todo lo que... Lo todo que es conlleva, un equipo, todo, exacto. todo es un equipo. Entonces ahora estos artistas luchar con estos desafíos virtuales y tecnológicos, como dices tú, los de la vieja guardia, lo veo, Dios, es un desafío también para ellos y para ti. Mira, eh, tengo un ejemplo eh, eh, de hace poco de unos premios que hice. Eh, yo le di un premio especial a Aime Nubiola, que es eh, una cantante cubana eh, que se ha ganado Latin Grammy, Grammy Americano, fue la que hizo eh, la, la serie de, de Celia Crow eh, en, la, en la segunda parte cuando ya se hace de adulta. Aime es una mujer maravillosa que canta espectacular y mejor ser humano. Y Aime solamente venía como invitada. Y ella misma me pidió, yo quiero montarme en el escenario, yo quiero cantar. Sí. Porque necesitan, necesitan cantar. Esa adrenalina. Es que, y con el público, o sea, tener aquellas y no, no, yo tengo que, o sea, quiero cantar, no es lo mismo que tú cantes solo, porque solo entre comillas porque, ok, tienes un equipo, está todos los músicos, sí, pero no, es pero el mismo no tienes efecto, un público. No es el mismo contacto, claro. humano. Eh, Yo tuve el, el, la semana pasada un, un invitado que me, me decía, él, yo estoy lanzando mi disco. Pero a mí lo que me gusta ir es, como yo empecé antes, ir a un restaurante y que la gente se me acerque ve, mira, tú estás cantando, es verdad, esa voz, wow, qué chévere, el contacto, la receptividad, porque en la televisión, bueno, la gente te escribe, oh, muy bonito, pero ver el, el cara a cara, la reacción de la persona Exacto. con tus canciones, es, otra, es otro feeling y me imagino que eso es lo que nutre a los cantantes a los canta y al artista claro. para seguir creando, sentirse que, que llegó su trabajo. A, a ellos. Exactamente. Qué bueno. Y quería también saber un poco eh, cómo fueron tus inicios. ¿Cómo, quién, ¿Cómo viniste tú aquí a los Estados Unidos después de ser una publicista exitosa tras haber trabajado en los lugares que estuve leyendo tu biografía en el bloque de Armas, con muchas revistas de gran renombre en Venezuela? ¿Cómo pensaste tú, bueno, voy a ir a los Estados Unidos? Y ya yo tengo un nombre, tengo mi reputación en Venezuela, soy una persona querida y respetada aquí. Cuando tú llegaste, ¿sentiste, eh, tuviste ese mismo efecto o tuviste que volver a empezar de cero? Mira, de todo un poquito. Yo empecé en el bloque de armas, eh, bastante jovencita, recién graduada de publicista. Empecé con títulos muy. Eh, una que se llamaba Nunca se me olvida, Labores Maravillosas, era una cosa de tejer y bordar. Este, una revista de tejer, de, de, que era un cuatro pliegos, ocho hojitas. Y entonces yo empecé con las ventas de publicidad. Entonces me mandan a vender, este usted venda eso. Y me fajo yo y vendo como loco y le vendo como 15 páginas. Y yo feliz y vengo, mira, vendí 15 páginas. Y me, manda, me llama el, el, el gerente, me dice, ay, Oslan, lo siento. ¿Qué hacemos con todas estas páginas de publicidad? Y le digo, ¿qué? ¿cómo póngala? Pues póngala. me dice, no, porque es que la revista es de ocho páginas. Ay, y usted vaya. solamente bueno, puede pues vender la página, portada, man. la contraportada y el reverso de la portada. O sea, ¿dónde nos metemos las otras? Y digo, bueno, no, Ay, es que no, no se páginas. puede, porque la revista tiene una secuencia, porque es de corte y costura y hay unos patrones y una cosa. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Me sentía llorar. <laughs> y ese no puede ser que me pase no, a ahí. Ahí. Entonces, bueno, favor. vieron mi capacidad en la parte de entes y entonces me fueron ascendiendo. Después pasé a la revista Buen Hogar, eh, la revista me Ideas, acuerdo, me acuerdo. la revista Ideas. Primero Ideas, después Buen Hogar, después me dieron Cosmopolitan. Wow, yo tengo una portada de esa revista Cosmopolitan cuando fui modelo en Venezuela. Ah, me Cortaron da miedo. el pelo así todo chiquitito y yo era fan de esa revista y cuando me dieron una portada yo dije, wow, sí se puede y luché... Como pero imagínate, entonces después de Cosmos, tú, que era la, venía Vanidades, en ese momento hay una transición, eh, eh, don Armando de Armas decide vender el, eh, las revistas eh, internacionales a un grupo español que estaban aquí en Estados Unidos, ah, de hecho ajá, acá ajá, todavía sí. está el edificio que ahora es Estelvis. La revista Ronda que fue con esa revista. Esas son revistas nacionales, yo trabajaba para las internacionales. Oh, ya. Eso creo que todavía están. Sí. Muy no, buenas, también de Farándula con Gloria Fuentes, Fuente. sí. Con Gloria Fuente, sí. sí me acuerdo. Este, entonces nada hacen la transición entra Ideas Publishing a, a, a bloque de armas y se va y ya él vende todos los otros títulos que yo se. ¿Yo pensé había, que se había fusionado? No. Él vendió, Él y, vendió y agarra otro eh, grupo editorial, que es Ideas Publishing, y entra con Vogue, Glamour y Architectural Digest. ¿Y tú trabajaste en todas esas? Y reuniones? me dan la gerencia de Vogue. Empiezo sí, con sí. Vogue, hice muy buen trabajo, y de ahí entran otros títulos más y me dan 10 títulos a gerenciar. Me dan, aparte de Vogue, Glamour, Architectural Digest, Newsweek, Team, Seventeen, Discover Channel... Eh, eh, Discover, la revista No sí, sí, Channel, sí, sí. Eh, Men Fitness, Motor Trend y... Me falta una. Eh, y Seventeen, se, 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 se perdían los títulos, 10 títulos en total. Qué y bueno, ahí, le, ahí fue inventar muchísimas cosas, me empecé a inventar cosas di, distintas no, qué lástima, en esa época. Qué, qué lástima que después de toda esa trayectoria que tú has tenido allá, que hubiese seguido escalando, no sé, muchísimo hasta donde llegaste en, en Venezuela, que Venezuela se puso tan tan malo y te obligó, me imagino también. Ay, o, mi, mi exacto, nada. exacto. Entonces, bueno, afortunadamente yo tenía el contacto porque al yo ser la gerente de todas las revistas internacionales, yo me vine eh, me vine sin nada, pero con los contactos. Y, y no, empecé y a trabajar... ¿Por tú viniste sin nada? Bueno, con, con la maleta, sí. Claro. Pero no con un trabajo ya definido. Entonces, mi esposo me dice, vamos, nos vamos, nos vamos, mi esposo es italiano. Decía, o no hay futuro aquí en Venezuela, vámonos. Y, y para tu hija también. ¿Qué edad tiene tu hija? Yo ahora? tengo tres hijos. Ah, yo pensé que tenías una. Yo estaba viendo tu biografía. Tengo y decía, mi princesa, mi princesa. Claro, porque es la única hembra. Ah, los dos. Pero los otros tengo son un varón de 25 años, wow. tengo una niña de 24 wow. años y otro de 15. Wow. No, no, parece, me pre, no, no me pregunten la no edad. No voy a preguntar la edad porque... <laughs> no me, no me pregunten la no edad. No voy a caer en <laughs> esa de las edades porque. Sí, te ya tú... Sabes. Que yo soy mayor que tú, pero jamás me imaginaría de que tuviese tres hijos y menos de esas edades. Sí. Yo comencé un poco mayor, mi hija tiene 18 años, pero comencé un poco mayor en esa tarea tan hermosa de, 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 ser, de, mamá. de, ser, de ser mamá. ¿Y cómo compaginas tú ese tiempo entre ser madre, promotora, eh, ¿cómo se llama? Publicista de artistas, promotora de eventos, tus propios eventos en tu compañía, empresaria, esposa. ¿Cómo te repartes? Porque son trabajos... Mira, es eh, la noche. Muy en bien. la noche y en el día. Y en el día, y pero el bueno, día. en la noche y en el día, al final del día, no es un trabajo como el mío que eh, de 8 a 5, y yo distribuyo mi tiempo, pero la mayoría de, de los artistas que tú haces, eh, los, los promueves, tienen eventos en la noche, cócteles, todas esas cosas. Pero cosa. acuérdate que el publicista no solamente va al, al, al evento donde canta el, 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 el artista, es la parte de la promoción, no, las entrevistas, las portadas. Todo lo que el trabajo. que Todo tú claro en la y eso eso es durante, o sea, es, es que no tienes un horario específico. ¿Y el esposo no se pone celoso? Porque Mira, ya muy linda. Son, son demasiados años. Yo lo conocí en Italia, cuando yo era modelo. Imagínate. Entonces, ya llegamos a Venezuela, nos casamos, empiezo eh, eh, con toda la y trayectoria. Mulato, en una Venezuela. Espectacular ahí en la, en la calle por la noche con los artistas, los cantantes. No, ya paseando. está acostumbrado, ya está acostumbrado. Sí, afortunadamente. Ya, ya no se pone con celos. No, no, es que nunca he sido celoso. Qué bueno, eso es importante. Porque... Por mi trabajo, pues. O sea, me conoció como modelo en Italia, después llegamos a Venezuela, no sigo, no más. O sea, ¿Tú de te lo trajiste de Italia para.? A Venezuela, a... Venezuela sí. Ah, este, no seguí más modelando, pero seguí mi carrera de, de publicista. Después llego aquí, empiezo en Condenas con Vogue, pero ya no como gerente, sino como eh, ejecutiva de venta. Tuve que. En, ahí empecé de cero. Bueno, a tocar puertas, o sea volviste a empezar de cero, aquí veces. en Estados Unidos sí, sí, yo señor. siempre digo que las personas no se miden por las veces que se caen sino por las que se levantan que no fue una caída lo tuyo de Venezuela porque nunca, claro pero no, pero no era el mismo estatus, pero no era el mismo estatus y te levantaste nuevamente de cero ahí es donde se mide la gente que realmente tiene Guáramo pues, y bueno y de, ahí, y de ahí bueno dos años en Cóndor con Vogue, Glamour y Arquitectural Dallas. ahí tenía solo tres títulos y de ahí me fui a Televisa con mi gran amiga, que en ese momento era la vicepresidenta de Condena y, y, y cambia de trabajo y pasa a Televisa, Madeline Bosa que si me ves te quiero mucho, amiga, te ¿Y debo te visto muchísimo. Muchas fotos también con Carla Estrada. Carla Estrada, una gran me amiga, que la adoro de también, de Televisa. Trabajar con Carla Estrada, que es la señora. Ella la es Tierra. la mamá de los helados. La sí, mamá señora. de los helados. La mamá de, se los puede helados? Decir, de las Gran amiga, la quiero y la admiro muchísimo. Bueno, un día, me bueno, vas tan, a invitar para conocerla. Tantos años, yo trabajé 15 años en Televisa. Esas energías de Carla que es buenísima. sí. sí. Buenísima, buenísima en lo que hace. ¿Qué proyectos tienes ahora a corto plazo? Que quisieras compartir con nosotros? Mira, a corto plazo estamos. Este, acabo de terminar este evento de, 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 de la, una producción bastante grande que la hice muy poco tiempo de estos premios. No, mucho este, Y desafío, porque hacer un evento en plena pandemia, de verdad que fue un gran desafío. Ahora mismo estoy concentrándome en otro evento que voy a hacer en el mes de septiembre. Eh, y. Ya ahora mismo con mis artistas que estoy inscribiéndolo en los Grammy, que ahora mismo es la inscripción de artistas para Grammy, para nominados, y trabajando en estos proyectos con varios artistas nuevos y los viejos que también eh, eh, vienen con nuevos temas que vamos a Grammy, y tengo un evento de moda que hago todos los años en, en Las Vegas en el marco de los Grammys, mm. que se llama Fashion Lounge. Y desde ya lo estoy trabajando, porque sí, no, la gente dedica, que es así, dedica, tienes que dedicarle varios meses para que, para de, que salga realmente. El perfecto. Exacto. exacto. Y que es mucho trabajo. A mí cuando me toca ir a Las Vegas es un trabajo de loco, porque entre los artistas que llevo y el evento de moda, es día y noche. Literalmente bueno, no que, duermo. Menos mal que en Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas, en Las Vegas se queda. Sí, pero a mí dice. se me queda en la vida con cansancio, <laughs> pero bueno, después viene la grandes satisfacción. Sí, eso es importante. Y quería que le explicaras a la gente brevemente, porque ya nos queda poco tiempo, cómo es el proceso. O sea, que te llega una persona y te diga, bueno, Oslan, yo, yo soy cantante, quiero que tú eh, seas mi representante. ¿Cómo es el proceso desde Estero? hasta poder darle un branding a ese a ese artista. Mira, yo siempre eh, primero lo escucho, claro. le pregunto qué quiere, qué le gusta y en qué se identifica. ¿Y en qué encaja? Y en qué se identifica, porque a, a veces a, puedes tener una persona que te canta balada y resulta que bueno, es bueno en reggaetón o en salsa o en merengue o en bachata. Y ni él lo sabía, pero tú sí lo sabes. Y entonces tramo, uno le escucha la melodía, le ve las diferentes matices. Y si yo creo en el producto, lo tomo. Y si no creo en el producto, no lo tomo. Porque para poder trabajar un artista, tienes que creer en él y enamorarte de su trabajo y de lo que proyecta. Si uno no lo siente como publicista, tú no lo puedes eh, no, difundir es tu, al es mundo. Tu, es tu reputación también. Claro. Está representando gente. mira tengo mucho dinero. Mira, tengo. Toma, Oslan, tengo un millón de dólares y quiero ser reggaetonera. Y tú dices, reggaetonera, no, esta mujer, ¿cómo que va a ser reggaetonera? No pega, o sea, no encaja, no canta. Aunque hoy en día, insisto, porque lo he dicho ya en, en varios programas, no, no todo, todo el mundo canta pero tiene presencia. Pero tiene y presencia, tiene, de, speech, tiene speech. Se le produce algo que carisma, la persona magia. tiene esa soltura y lo hace bien. Ayudado y tiene de, carisma. Y electrónicamente también. Claro, pero no, vamos tiene carisma. No, sí, no no. Aquí entrenó. No. Aquí entrenó yo aquí por ética no puedo. Aquí entrenó. Y, y los conozco no, a todos. A los conozco a todos de la ala a y hay muchos que tengo colegas amiguísimas que son sus representantes, Oslan, Oslan, por eso no los puedo nombrar, si no me matan. Oslan, por favor, aquí entre nos así, dame un chismecito, yo sé, no, mentira, no te voy a poner en ese aprieto, pero yo sé que aquí entre nos hay mucha gente que no canta. Mucha, mucha gente. Mucha que gente no canta. que no canta, pero como tú dices, tiene presencia, tiene talento, tiene soltura y se proyecta bien. Se pro, se, se hace. Con la ayuda. De alguien detrás de ellos como... Se produce, se es produce, todo producido, se arma, se arma, o sea, es un producto se hecho. Es un producto, es un producto. Entonces, de esa forma es que la, la gente que nos está viendo tiene que ver que detrás de ese artista famoso hubo una persona como tú y un equipo inmenso... Y un equipo de trabajo. ...para llegar a donde exacto. llegó, no es que hoy amanecí cantante. No, y le no. tienes que trabajar toda la imagen, el completa, el cabello, la vitimeta, este, com, hacer eh, que, que hagan cursos de oratoria, que se lo sepan que dicen expresar. Las redes sociales, porque hay algunos a, artistas que se han quemado porque se ponen tóxicos en las redes sociales porque no saben eh, asumir las críticas de los odiadores profesionales que siempre hay que te critican, si te viste bien te critican porque te viste bien, si te viste mal, porque te viste mal, si estás flaco, porque estás flaco. Eh, está eh, bueno, todo. es que a uno le toca ser hasta psicólogo. Sí, me imagino. Y hay que tener inteligencia emocional. Esa definitivamente. Es Yo creo que la conclusión de toda esta conversación, de la última pregunta que te hice, es tener inteligencia emocional. Hay que tener inteligencia. Emocional para emocional. poder... Este, Dejar calmar nuestras emociones cuando están en alto, ponernos a un nivel neutro y hacer como el dron. Está vigilando todo lo Ver que Ver todo desde arriba, observar y actuar con la cabeza fría, porque si no. Bueno, Osla, muchísimas gracias por toda esa información, aunque aquí entre nos ella no me quiso dar prenda de, de algunos secretitos por ahí. No, de, no, chisme, chisme, no. De los no. chismes. Pensé que íbamos ahí. Bueno, ya me diste una primicia lo que estaba haciendo María Conchita Alonso, lo ah, que estaba sí, haciendo claro. Oscar de León y todo eso, pero bueno, más allá de de la parte profesional. Bueno, Carmen chández, viene con un nuevo chández. tema ahora mismo, se acaba de hacer un refresh, ya, ya bueno, venimos sí. en promoción con Carmen Jara. Carmen, yo sé que vas a quedar muy linda y con una persona... Está, está, está es bellísima, está espectacular. Sí, muy linda, yo la conocí personalmente cuando tenía su programa... Quien tiene aquí, la razón? ¿Quién tiene la razón? Bueno, muchísimas gracias, espero verte pronto y seguir compartiendo tus éxitos aquí entre nos y poder volver a invitarte... Para que nos traigas alguno de esos artistas ahí. Ahí sí yo pueda preguntarle, mira aquí entre nos, y tú sabes. Cuéntame más. un poquito más. Cuéntame un poquito más ahí. <laughs> que tu publicidad no es tan chismosa. <laughs> bueno, muchísimas gracias. Eh, regresamos con otra invitada que de verdad la información que nos trae va a cambiar su vida económica. Imagínate, con esta pandemia, con todo lo que estamos pasando. Ya regresamos con mi siguiente invitada. Estamos de regreso en aquí Entre Nos y tengo dos invitadas muy especiales. Bueno, todos mis invitados son especiales, pero en este momento tengo como invitada a la doctora de las finanzas Cali Muñiz y a mi hija querida Isabela Mía. Hola hijita, ¿cómo estás? Bien. Bien. Bueno, el programa de hoy eh, quise invitar a la doctora de las finanzas porque muchas veces nosotros no sabemos cómo orientar a nuestros hijos con respecto a la finanza. Y yo creo que tú tienes muchas herramientas para compartir con los televidentes de cómo hacer que nuestros hijos tengan la finanza más exitosa que la de nosotros. Porque aquí en este país, un país de consumismo, aunque debería ser, ahorita estamos con su mismo carro, con su misma casa, <laughs> como está todo lo de la pandemia, consumismo... Eh, un país capitalista salvaje totalmente, no sabemos cómo entrarle a las finanzas y quién mejor que tú para enseñarle a mi hija Isabela Mía cómo organizar sus finanzas. Pues un bienvenida también a este Gracias. programa y te felicito de empezar tan de, de, temprano a, a lo que es manejar las finanzas. Porque hay muchas personas que yo la encuentro que ya son mayores y todavía dice si yo me hubiera encontrado con una persona que me hubiera ayudado en esa forma que tú me estás ayudando dice wow qué interesante entonces muchas veces es de que los padres lo que yo me encuentro es de que los padres no saben cómo explicarle a los hijos de lo que es las finanzas hay veces que un ejemplo los hijos empiezan a pedir y a pedir y los padres no son eh, no saben ni cómo explicarle de que no hay suficiente dinero o cómo se maneja mejor ese dinero el crédito el crédito también eh, una de las cosas de que un ejemplo la persona cuando yo empiezo desde, desde temprana edad porque yo digo yo voy hasta los niños en, desde que empiezan desde elementary desde, el, desde como de, activista de, comunitaria sí te he visto exactamente desde temprana edad por qué porque yo le digo a ellos lo difícil que es una persona que se endeuda en una tarjeta de crédito y que pagas y pagas y pagas y no sale de esas dichosas tarjetas entonces ya ellos hay veces que me ven el próximo año y me dicen... Eh, señora Muñiz, porque dice, Señora Muñiz, pues ya sé lo de las tarjetas. No, no quiero eh, eh, caer en eso de las tarjetas. ¿Por qué? Porque tú pagas y pagas y pagas y no saber exactamente, y más cuando vas eh, teniendo más tarjetas. Eh, si vas sumando una, dos, tres, cuatro, cuando viene a ver, yo la persona que más eh, vi que te, tuvo más tarjetas tenía 34 tarjetas. Dios mío, no Esa puedo señora comerse. se pasó, no me dice, Cari, el domingo. No la había pero los domingos eh, dice que el domingo desde la mañana hasta la noche era paga y paga 25, 30, 40 y aquello era lo más grande y de el la vida que ese hizo cómo lo tenía, ¿Harto ¿Horrible, o más? horrible, horrible, horrible. Decía, Tuve que hacerle todo un, un plan paquete? completo para que esa señora se pudiera ya después decía, "Ay, qué alivio, ahora puedo dormir, ahora sé que solo tengo un pago, que no tengo todo este este problema de de tantas tarjetas que tenía que pagar." Tú te imaginas, se te queda una y las tarjetas lo saben cuando tú te Mira, ellos te ponen, anteriormente era como 30 días en una tarjeta de crédito, ahora lo que hacen es, te lo ponen como unos 20 días. Y te ponen que, de un ejemplo, si tú la envías casi al final de cuando lo vas a pagar, es a, un, es a un local, eh, la vas a enviar a esto. Ya casi todas las personas lo hacen, es a través Ajá, de sí. El, sí, online, en el Internet. Pero anteriormente era de que tú la mandabas un cheque y lo mandabas a un, un lugar. Correo. Entonces cuando ellos hacían era, aunque fueran 5 días, ellos tenían que, de ahí tenían que transmitirlo a otro lugar. Y entonces en ese trámite ya te llegaba tarde y te decían, tu tarjeta llegó, tu pago llegó tarde. Pero ¿cómo si yo lo mandé a tiempo? Eh, pruébame, no tienes prueba. Si no, no. tienes prueba para decirle que tú, tú, tú le mandaste a tiempo, pues ya entonces usualmente son 30, 33, 39 dólares por cada recargo de que la tarjeta tuya no esté eh, pagada sí, sí. a tiempo. Eh, no, y tarjeta otras, tarjeta tiene un ciclo también? Sí, que, la otra cosa es bueno, de que, es que las personas complicado. no entienden. Mira, un ejemplo, eh, 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 depende de la tarjeta. Hay veces que te dice, si es sábado o domingo tu día de pago, pues no te lo van a acreditar hasta el próximo día laboral. El próximo día laboral quiere decir que ya que tu tarjeta llegó tarde. Entonces ya te pusieron los 39 dólares y ahora los famosos casi siempre es 29% de interés en una tarjeta. Y el que no sabe, la tarjeta eh, de crédito no es lo mismo que un préstamo personal o un préstamo de un carro, de una casa, ¿no? que esos son fijos. ¿no? La tarjeta es diariamente, diariamente ese, ese, ese crédito. Eh, el, el balance que tú debes te va aumentando y aumentando. Por eso es que hay personas que llegan a 10 mil dólares, 15 mil dólares y él es imposible salir de esas deudas. Yo te quería preguntar algo. Sí. Eh, a mí me recomendaron, bueno, ojalá hubiese tenido una persona como tú sí. cuando yo llegué a este país. No hubiese tenido tantos tropiezos, a, a pesar de que yo trabajé en una compañía que se llamaba Credit Fix, que ya no estaba con el señor Arnold Bárbara, que siempre lo va a tener en mi mente y en mi corazón porque me enseñó muchísimas cosas. De cómo funcionaba el crédito en este país, porque en Venezuela, país de donde yo vengo, Ajá. nosotros todos, si mientras tú pagaras las cosas cash, era mejor. Aquí no, aquí tienes que tener un crédito. Entonces, a Arnold Bárbara me explicó más o menos cómo funcionaba para uno iniciar el crédito. Yo a ella, a los 14 años, le abrí una cuenta de banco y la puse una tarjeta de crédito mía con su Social Security para que le fuese haciendo crédito. Exacto. Entonces, mi Ajá. hija. Cuando cumplió 18 años, o sea, a las 12 de la noche, te lo puedo jurar, a las 12 de la noche, 12 y una, esta niña estaba metida en el buro de crédito porque no la dejaba ver nada porque te, te, era menor de edad. A las 12 y uno se metió y me dijo: Mamá, tengo crédito, pero está bajito porque el averaje del crédito debería de ser. Y yo, ay, Dios mío, pero ¿y entonces? Si yo te acabo, si te di una tarjeta de crédito para que. Cuando tuvieras 18, no empezaras de cero, porque construir un crédito de cero toma su tiempo. Toma tiempo. Ya ya tenía crédito. Entonces, hmm. ella te tiene unas preguntas para seguir desarrollando este tema okay. con respecto a la finanza en personas como ellas que acaban la universidad y le ofrecen tantas tarjetas, que acaba de iniciar la universidad, y, y le ofrecen tantas tarjetas. Pregúntale lo que me, tú me preguntas a mí siempre. No, nada, que este, como que qué tipo de tips le darías a... O sea, es un, una persona que apenas está empezando su crédito. O sea, por em, en mi ejemplo, mm. acabo de empezar la universidad y... Está trabajando. Estoy trabajando mm. y como yo quiero como aumentar mi crédito y por algún momento ¿En, tengo en que ese? comprar casa y todo eso. <ríe> <ríe> Eventualmente, claro, claro, y eso te va a ayudar. Entonces, una de las cosas que debes de hacer es de que debes de, de usar la tarjeta, la puedes utilizar, un ejemplo, para pagar gasolina, alguna comida, pero está segura de que todo lo que tú vayas a utilizar de la tarjeta sea de un 30% del, de todo el balance que tú tienes en la tarjeta, un 30% el o menos de del límite del crédito. Entonces, usa un 30% y eso es lo que te va a ir ayudando de que tu crédito vaya subiendo. Eh, no solamente una sola tarjeta hay veces por lo menos dos tarjetas para que ellos vean de que tú estás haciendo bien pagarla a tiempo la puedes poner en automático si las pones en automático vas a saber de que tú la vas a pagar pero no espera el último día claro. porque eh, ellos también están chequeando de cuándo la pagaste y ellos tienen que reportar eso al buro de crédito entonces si la pagas un poco antes pues eso te va a ir ayudando también con lo que es el crédito y ahí va subiendo y eventualmente sí te va a ayudar para que subas el crédito y puedas Eventual comprar la casa, sí. etc. Ella, ella tiene en su crédito el carro, que yo la ayudé con el down payment, pero ella paga su carro, paga su seguro, que también las personas piensan que el seguro del carro no lo reportan. Si tú pagas mal el seguro, también lo reportan al buró de crédito. Si tienes un outstanding balance en, en, el, en el seguro del carro. Y las tarjetas, las dos que yo le saqué uh -huh. y la de ella personal, le subieron el límite no hace mucho, por el movimiento que ella ha tenido, pero me tiene loca. Mamá, me subió tres puntos, me bajó cuatro puntos. ¿Qué hiciste? ¿Qué compraste? que no compraste? Me tiene estresada con, con, con las tarjetas esas de crédito. Entonces me dijo: No, 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 yo mejor me salgo en las tarjetas tuyas porque va a ser mejor. Y yo le dije a ella, con mis conocimientos, que para eso precisamente quería invitarte a mm. ti para saciar todas las preguntas que tiene esta criatura que me tiene loca, que, que es otra época, otras cosas. Mm. Todo esto es un mundo cambiante, los intereses, todo. Es, es muy complejo. Entonces me dijo, no, no, yo quiero cerrar las tarjetas tuyas porque ya me subió el crédito. Yo le dije, hija, no la cierres, porque eso es la antigüedad que tiene la tarjeta. Claro, claro. Si tú la cierras, entonces quiero que se lo explique, porque si se lo dice a quien entrenó, no, se lo dice la mamá, a quien entrenó no, ella no le va a pagar. No, no es lo mismo que se lo diga una experta como tú. No, en este caso puede ser que puedas tener una tarjeta a tu nombre, entonces ya tu nombre y tú vas creando también tu crédito. Entonces eso te va ayudando y eventualmente ya si tú quieres, ya cuando tu crédito haya subido, pues entonces si quieres salirte, pues ya lo pudieras hacer. Pero ¿cuánto es el tiempo para que ella se salga de las tarjetas que, que yo eh, manejo donde ella está incluida como secundaria? Sí, como te digo, eh, ella va mirando la tarjeta y, y viendo la, las otras como va funcionando también, porque eh, como te digo, si, si mantienes menos del 30, que es lo que te va a ir ayudando, eso es lo que te va a ir subiendo el crédito. Sí, no, claro. pero yo me refiero a las tarjetas en la antigüedad. ¿Es beneficioso en el reporte de crédito cuánta antigüedad tienes tú en el crédito? Sí, es muy importante. Claro, eso es muy o sea, importante. Yo le, digo, yo le digo a ella, hija, no la cierres todavía, porque mm. si ella tiene 18 años ahora tiene cuatro años con una tarjeta de crédito, cuando tú vayas a pedir un préstamo de una casa, de un carro o algo, ven la antigüedad. Sí. Entonces, si la cerraste la tarjeta, cerraste un récord que tienes cuatro años que has estado pagando mm. bien, que bueno, yo no estoy como ella que si el 30% menos dos menos el 40% me subió tres puntos, me metí en Credit Karma y averigué, yo no ando con ese estrés como anda ella, porque todo lo de ella es tiene una alarma para esto, alarma para lo otro, una alarma para el crédito, todo lo tiene programado wow. como como tiene ella, que es yo no, responsable, yo, yo, responsable, te, te bueno, felicito, responsable sí. Responsable más de la cuenta. De la es, edad de, la edad de no, ella, no, sí. Es verdad, tienes razón, es responsable. Porque yo he visto otras, otros niños, y yo digo niños porque yo todavía la veo como una niña, uh -huh. aunque tiene 18 años, he visto otros jóvenes, que compañeros de ella de clase, amigos cercanos, uh -huh. que están desorganizados con su finanza, ni siquiera trabajan. Unos sí, otros no, pero. No puedes tener una visión de tus propias finanzas si, si no estás trabajando y no estás viendo lo que te cuesta el dinero y cuando tú lo gastas lo que entra lo que sale. Ella me dice mamá pero imagínate no me queda nada. Le digo claro así es la vida aquí en este país uno es puro pagar y pagar y pagar y entonces ya cuando ella está trabajando y le cuestan las cosas es ¿Lo que ella piensa, sabe creo. lo que valora. Ella me ayuda sí. a mí en la casa pagar la luz el agua y todo es una niña de verdad muy responsable y no es porque esté aquí en televisión estoy muy orgullosa de sus logros. Y de la forma que ella lleva la vida más organizada que yo, ella parece la mamá mía muchas veces y me regala. Entonces, quería que le explicaras todo eso. Sí, porque como le digo, eh, un ejemplo los niños, los, los jóvenes que van a empezar el college. Hay veces que cuando llegan al college le empiezan a dar tarjetas. Y, y cuando le dan varias tarjetas, aquí te doy una toalla, aquí te doy un pullover, y ellos empiezan a anotarse en todas oh, las tarjetas. Las promociones. promociones, sí, porque eh, mm. van a lo, a las universidades para empezar porque esa es una, para una trampa, que te, para engancharlo exacto, de una desde vez. tempranita edad para ponerlo de que esos niños ya sean como sus clientes para siempre, porque sabes que si no lo sabes trabajar bien, pues vas a ser unos clientes para Reclavo. siempre, sí, exacto entonces ellos lo que te van es regalando esto y tú vas anotando y anotando, pero muchas veces muchos niños, muchos jóvenes no son responsables como tú que trabaja y después llegan y empiezan a comprar y después dicen, Ey, pero y esto hay que pagarlo y este es el mínimo y de dónde yo busco el dinero si yo no lo tengo. Entonces todo eso en vez de crear el crédito ya de una vez se lo están dañando. ¿Por qué? Porque no lo van a pagar a tiempo. El interés si tú te de, si te demoras un, una solamente que te demores en pagarle la tarjeta te, te cobran el 39, pero no solo el 39, a lo mejor habías cogido una tarjeta, no sé, te habían dado un 15, un 20 o algo así, y ahora dice no, ¿sabes qué? Ella ahora no es buena paga y te lo vamos a poner al 29.9. ¿Y qué haría entonces vi... una persona cuando le pasa eso? Nada. Cuando las personas me dicen, cari, yo llamo y le pregunto que mira, le están a los bancos le dan el, el interés bien bajito y, y dice ¿y, y por qué yo quiero uno bajito, le dice no, en estos momentos no tenemos nada disponible. Entonces llama de nuevo, en dos o tres meses y a ver, vuelves y llama, no, no tenemos nada disponible y te sigue dando 29. Yo he visto el 74% no. en una tarjeta de crédito. Si le aplicamos la regla de 72, que eso nadie casi allá afuera lo conoce, y es la regla del dinero, si a nosotros aplicamos la regla de 72, imagínate que es, cuánto tiempo se de demora tu dinero en duplicarse, en lo mismo para, para tu... Eh, inversiones o para las tarjetas de crédito. Puede dañarte o puede beneficiarte, depende de cómo utilicemos esa regla, esa regla de 72. Entonces imagínate que vamos a poner 72, si tú divides 72 entre 74, crees que tu dinero en la tarjeta de crédito se te va a duplicar más rápido que en un año. Entonces por eso es que hay personas de que pagan y pagan, imagínate y no 72 entre 30. ¿Cuánto se te va a demorar esa tarjeta? Pero porque ese número 72 sale de dónde? Siempre es una constante como un ah, ejemplo en lo que es la hipoteca. La hipoteca es la y 78. La regla 78 es cómo te hacen la hipoteca. Un ejemplo: uno se compra una hipoteca de 30 años y los primeros 15 años, sí, por solo lo que has pagado es un 25% de tu eh, hipoteca y de ahí en adelante es que empieza es que a amortizar, a amortizar un capital. poquitico. Sí. Pero esos 30 años te lo hacen que la primera parte, lo único que estás pagando casi todo de interés, entonces las tarjetas de crédito es, es hasta peor porque el interés de la tarjeta es compuesto entonces va tan rápido tan rápido en cuenta que da. no... Y tú dices, pero si estoy pagando y el pago mínimo es 25 y tú dices bueno voy a pagarle 30 dólares, no es suficiente sigues ahí pegada y pegada ¿cuál es el, el error que tú ves constantemente en la gente que tú asesoras, que tienes muchísimas aparte que eres activista comunitaria vas a las escuelas, a las universidades a educar a a todos estos jóvenes uh -huh. para que tengan una salud financiera. Por eso te dicen la doctora de las finanzas. ¿Cuál es el, el error recurrente que tú ves en estas personas? Mira, he visto dos, y mayormente eh, uno de ellos es los maestros. Vamos a poner: los maestros ganan un dinero X, y de ese dinero le empiezan a quitar todos los, los seguros, todos todo los planes de retiro, todo eso. Entonces, ellos me dicen: voy a poner una cuenta de ahorro para para cuando la necesite. Entonces, un ejemplo, ponen 200 dólares para el sí, ahorro. ¿No están pagando nada de interés los bancos? Lo guardan, lo guardan ese dinero, pero ¿qué sucede? De que el dinero que ellos están recibiendo no es suficiente y ahora tienen que usar la tarjeta de crédito para poder pagar los biles. Entonces, al final del año dice, debe más de cuatro mil dólares y le digo ¿y cuánto tienes ahorrado? nada pero hay veces que son mismos 200 pero o 300 dólares y entonces usándolo mal entonces por eso es que le digo que es muy importante de que busquen una persona que los asesore que los ayude ¿Por qué? porque piensan que están ahorrando un dinero pero al final ese dinero que estaban ahorrando lo necesitaban para pagar sus cosas diarias y esa tarjeta es igualito que un ejemplo ahora, le están dando 1.400 dólares o las la personas están ahora haciendo los impuestos. Entonces cuando hacen los impuestos, dinero? cuando hacen los impuestos le dicen, ok, vamos a un ver alrededor de 3.000 dólares. La persona recibe esos 3.000 dólares y yo le pregunto, ¿y qué hiciste con ese dinero? Me dice, no me recuerdo, pero creo que era pagar tarjetas de crédito. Entonces le digo, Ay, pero madre. si no haces un plan, el año que viene vas a estar en la misma situación, pagando se otra vez tarjetas de crédito, pagándola un 29% posiblemente. Y yo le pregunto, ¿ustedes saben cuánto le paga eh, cuando uno va ahorrando, porque supuestamente es ahorrar dinero, cuando uno hace los impuestos que te devuelven el dinero? Yo le digo, ¿cuánto tiempo se te demora en que tú haces los taxes a que te devuelven el dinero? Bueno, un año. Usualmente eso es lo que la persona piensa, pero qué pasa? Estamos en estamos en marzo, muchas personas están haciendo los taxes ahora. Entonces, pero ya lo dejaron hasta junio, creo. Entonces, ¿qué pero vamos a poner que sea abril 15? Entonces, hay personas que esperan hasta abril 15. En abril 15 es que hacen los impuestos, ¿no? Reciben el dinero. Y se, el gobierno se ha pasado todo ese tiempo con ese dinero sin pagarle un centavo así de interés, 0%, y yo le digo, si tú guardas tu dinero al 0%, ¿cuánto rápido tu dinero va a crecer? Nunca. No crece. Sin embargo, el, 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 la, el, la equivocación que estamos haciendo es poniendo ese dinero en tarjetas de crédito. Claro. Yo tengo personas que me dice Estoy estresada, Cari, yo tengo que ir y comprarme esta cartera pero que cuesta estresó, 500 dólares. Pero yo no me gasto 500 Dice: 500 dólares y me la voy a comprar, ¿sabes? Porque estaba en descuento, porque costaba 800. Entonces la pusiste a la tarjeta. Se te olvidó pagar la tarjeta, la dichosa tarjeta, la pagaste tarde, le pagaste el 29%. ¿Cuánto en realidad te compraste ese? Ese artículo que no lo necesitaba. necesitaba. Entonces Eso. cuando vas a buscar Establece algo es lo necesito o lo quiero. o oh, mira, lo necesito. Lo o lo quiero. Bueno, hay otra que yo le digo a la persona que son tan así con las tarjetas de crédito. <laughs> le digo, ¿sabes cuál es la otra forma que lo puedes hacer bien? Las pones en un nailito y lo frisas y lo pones en el freezer. Y pones las tarjetas en el freezer. <laughs> y te vas de tienda. Y dices, ay, ¿sabes qué? eso me lo quiero comprar pero ay no tengo las tarjetas conmigo tengo que ir a la casa tengo que desfrizar las tarjetas y entonces bueno pues hasta que las tarjetas no se te van a desfrizar uno o dos días por lo no menos ya cuando ya regresa nada de verdad yo no quería eso sí, y entonces es puedes comprar cosas o no compra ser... cosas cosa y cuando llega a la casa después o sea yo no lo necesito pero lo quiero pero es que es raro ¿no? exacto entonces yo tengo una amiga que ella dice que ella le fascina es ponerse eh, probarse la ropa y entonces ella lo que hace es para no comprar tanta ropa ella coge o un size más grande o uno más chiquito ¿En serio? y entonces dice ay esta qué linda está pero no no, me, no sirve, me sirve no me la voy a comprar y entonces eso de la adrenalina esa de, de cambiarse. Bueno, yo cuando de voy de compras, de verdad voy con ella porque yo soy gastadora entonces ella me dice no mami eso te queda horrible y yo sé que no me queda horrible nada porque es que ella no quiere que yo gaste. Que te, que gaste. Ella es muy organizada. Y yo sé que va a llegar muy lejos porque eh, tiene todas las cosas y no, yo no voy a gastar en eso. Ay, mami, pero te queda lindo. No, pero yo me compré el mes pasado. ¿Para qué? Yo no quiero dos pares de zapatos iguales, ya yo tengo. Pero te queda lindo. Y si no, no lo hay, bueno, entonces no lo compro. Ella es así, yo no, y yo no. Si sí, mira, me gusta esta camisa, me voy a... Me queda chéverísima. Me voy a comprar tres camisas de todos los colores, de la misma camisa que me queda bien. Ella no, pero mamá, pero para qué no, ese color. Mami, ese color está horrible, te queda feísimo. <laughs> y no es solamente ayudándote. Sí, 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 ayudándome. Gracias a Dios que ella es así. Entonces, ¿qué otro consejo Mira, tú hey, le darías a ella? un ejemplo, eh, otra de las cosas es de que como mismo tienes un bill de la, del carro, del agua, de lo, lo que sea, ponte y piensa de que eh, no es bill, no lo, no lo tomes así, pero dice, yo voy a poner X cantidad de dinero, aunque sea un dólar al día. 30 días. Al mes ya no tienes el dinero. Por lo menos 30 días tienes 30 dólares. Entonces dice, este dinero yo lo voy a invertir para el futuro. Ella tiene un y me dijo, mami, ¿qué hago con estos ahorros? Y yo le dije, bueno, por favor, hay que llamar a la doctora de la finanza. Entonces, ¿qué hace ella con unos ahorros que tiene? ¿Cómo lo pudiera poner a producir? Porque ella me dice, bueno, más adelante yo quisiera que ese dinero se multiplicara. Una cuenta de ahorro no es la opción, porque ah. la, la, la inflación va mucho más galopante de lo que están pagando los intereses ahora y tenemos una economía bastante incierta con todo lo que estamos viviendo. O sea, sus pequeños ahorros, ¿cómo tú invertirías su dinero con 18 años para que cuando llegue la edad que tengo yo, tenga un retiro digno, pues? Yo no me planifiqué y es muy duro, en honestamente. En este caso es todo es un hábito cuando tú te habitúas a poner un ejemplo aunque sea 30 dólares, porque es lo único que un ejemplo que puede, va a llegar el momento que tú te vas a graduar, que tú vas a tener más dinero de, de, entrando y ya tú sabes que ya tú estás poniendo un dinero mensual, ¿qué hace? que lo puedes ir aumentando, siempre debes de tener tu fondo de emergencia, ¿por qué? porque emergencias Esto siempre es van a estar siempre van a estar sucediendo, mira un ejemplo ahora cuando, cuando pasó lo de la pandemia muchas personas, de decían, muchas personas me decían muchas personas me decían, Cari y ahora cómo yo puedo pagar la casa, como puedo pagar esto, ¿por qué? Porque no tenían ese fondo de emergencia, yo fui a ver a una persona estaba ganando 90 mil dólares al año eh, no tenía nada ahorrado, ¿por qué? porque así mismo como entra, así mismo sale, entonces si tú te planificas y vas haciendo todas las cosas, y hay veces que me dicen Cari, pero no me va a dejar ni comer no me va a dejar, no, pero sí, sí, sí tranquilo futuro, todo cari. tiene que tener su, tú sabes hay todo hay que pensar a futuro, Exacto. yo le digo a ella tú me has enseñado las gráficas porque Quiero decir también aquí, para que todo el mundo sepa, tú has sido mi mentora para yo sacar mi licencia de seguros de vida, que con esta pandemia este, ha sido una adquisición dentro de todas las licencias que yo tengo para ayudar a la gente. Yo lo veo todo esto, el trabajo que nosotros hacemos es una especie de, de servicio social, es algo comunitario, porque estás aportándole a las personas soluciones. Y en esta vida, las personas ahora en este momento saben que tener un seguro de vida... Es súper importante cuántas personas nosotros hemos perdido con esta pandemia que no han tenido una planificación financiera y desde que se va el cabeza de familia, que es el que trae los ingresos a la casa, uh -huh. imagínate, causa un caos Completo. enorme, a veces irreparable, para una familia que se vaya el que es el proveedor de esa casa. Entonces yo quisiera que ella, de, de aquí ahora que termine este segmento, uh -huh. ella se va a sentar contigo para que tú le digas cómo emplear esos ahorros que tiene y hacerlos crecer. Yo vi en tu pantalla cuando me estaba haciendo el mentoring para, para, para mi seguro, personas que han desde pequeño han puesto dinero en tus 20 años que tienes y ahora tienen 500 mil dólares en el banco, un millón y medio de dólares y no es, es que el, dinero está, ganando en el dinero está ganando sobre el dinero, no como los intereses. Estás perdiendo dinero sobre interés, aquí estás ganando dinero sobre los intereses Positivo, no negativo. Entonces, sí, porque, explícaselo a ella para sí, que. Sí, porque ella... yo digo un ejemplo, yo le pregunto a la persona, ¿cuánto es lo que está pagando el interés eh, un banco? Pones una cuenta de ahorro y qué te está pagando. Entonces yo le digo, no te preocupes que te voy a ayudar. Cero cero punto nada. <laughs> Casi siempre es eso, no te paga casi nada. Entonces, si, u, igual, usamos la regla de 72 y ponemos un ejemplo, mil dólares, por decir, tienes mil dólares. Para y empezar, te, y le agregas mensual y, X cantidad. Y solamente, pero te digo, en el banco, vamos a poner vamos a poner que te pusieran, que te dieran un 1%. por ejemplo, un ejemplo proyectado, sí. si sí, en tu mente. Yo sé que tienes muchos ejemplos, mm. pero vamos a poner un ejemplo para que ella pueda visualizar lo que tú estás tratando de transmitir y para esas personas que nos están viendo también. O sea, vamos a suponer que ella pone en el banco... 3 mil dólares y pone 50 dólares todos los meses. ¿En cuántos años más o menos cómo pudiera multiplicarse ese dinero? Se va multiplicando y, igual. Cada persona es completamente diferente y ahí lo que hacemos es miramos todas las opciones que existen para poderlo hacer, pero sí es un número un número bastante bonito muy bonito, muy, muy bonito para para sí. que crezca ese ese dinero y entonces por ejemplo, por ejemplo 50 dólares que tampoco no es una cantidad que impacte exacto, mucho en tu vida exacto cuando ya tenga mi edad que no voy a decir mi edad no piensen aquí entre no no, no voy a decir la edad que tengo Sí, exacto, sí. porque exacto, porque yo le digo a la persona, mira, un ejemplo, la edad de jubilación la tenían a 65. Ahora a, 67. ahora a 67 y quién sabe se lo pongan a 70. Para la edad tuya no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la edad es solamente un número, pero si tú de verdad quieres retirarte antes pues eso es uno de, los, de, las, de las cosas que se le puede hacer. Es bien facilito. Entonces se ponen los números. Tú un ejemplo dices, yo Cari, a los 45 años quiero tener X cantidad de dinero. Bueno, ah, pues vamos funciona. a trabajar es que y ver exactamente qué cantidad tienes que poner para que tú puedas tener esa cantidad al final. Oh. Y eso sí se puede hacer y sabe planearlo todo. Entonces no tienes que esperar a los 65, no tienes que esperar... Y no, no solamente cuando hablas de retiro, cuando las personas hablan de retiro piensan de retiro del Social Security. Exacto. Nosotros no sabemos de aquí a allá. Cuando ella se vaya a retirar, eh, si va es a haber fondo, hay? qué es lo que hay, uh -huh. cómo va a estar funcionando. Yo diría que uno debería de tener paralelamente una opción de retiro separada a la que tú te has ganado con tus 40 quarters de haber estado trabajando en este país tú, y tus uh -huh. impuestos por lo que has pagado. Cuando tú te, te vayas a retirar, esa cantidad que te vayan a dar, tener algo paralelo que tú lo vayas haciendo en función de cómo, de la cifra que en tu mente está para tener Alcanzado. a la hora del retiro. Uh -huh. Sí, porque le digo, a la vez que haces eso, pues entonces si, si recibes el otro, mmm, fantástico, pues más dinero todavía, pero por lo menos sabes que vas a, tú eres la que estás en control del dinero que vas a tener. ¿Y ¿Tienes alguna otra pregunta que hacerle, Isabela? Este, ¿No? Yo que, pienso que ya como explicó bastante de lo que, mm. las dudas que tenía, si soy sincera. Y lo de las tarjetas sí. de crédito que querías preguntarle, ¿ya ella aclaró tus dudas? Sí. ¿Y los ahorros, todo? No más sí. nada. Yo seguro. pienso que sí. Sí, después sí. me pregunta a mí, entonces yo no sé cómo responder. No, pero llamar, ya después, entonces. Voy a llamar ¿no? a la doctora de la finanza para que me responda. Yo creo que, que con todo lo que has explicado, pienso que la gente tiene ya más o menos una visión y tienen que educar a los hijos desde pequeños, crearle una responsabilidad financiera que eso en el futuro va a demarcar dónde van a estar ellos en el día de mañana. No, y fíjate si es así de que. Hay, hay veces que los padres piensan que los niños no saben. Y yo les digo que hay veces, sí. a mí me gustan más de los niños como de 10 años en adelante porque ya ellos saben la matemática, saben multiplicar y saben dividir y yo los enseño y ellos se quedan, "Wow". Y ellos sí saben los gastos que los padres sí. tienen porque ellos me lo dicen. Me dicen, "Mira, mis padres pagan todo esto." Y yo le digo, "Ajá." Y ellos tienen este listado tan grande y todavía ustedes le siguen pidiendo este juguete y esto y esto y esto y, esto. y entonces dice, Wow, entonces le digo, imagínate si sus papás no tienen suficiente dinero y tienen que usar una tarjeta de crédito, imagínese cómo cuando ellos terminan de pagar esa tarjeta no, y no de crédito. No, no solamente eso, cari, otra cosa que todos venimos a este país con el sueño americano de comprarnos nuestra primera casa y yo lo veo a diario con mis clientes de que soy realtor y bueno te llamo a ti para que me los organices antes y prepararlos con el préstamo que es lo más importante. Muchas personas, no, no, yo voy a sacar el dinero para el down payment. Con una tarjeta de crédito y lo saco. O sea, no, eso no, no funciona así. Tú me puedes explicar Mira, ahí, cómo funciona ese primer paso cuando tú tienes la decisión y la determinación para comprar una casa y no tienes todo el dinero completo. ¿Qué recomendación tú le das a esos primeros compradores? ¿Qué es lo que deberían de hacer? Mira, primeramente tiene que chequearse el crédito. Y hay personas que dicen: eh, Yo no me compro una casa porque no tengo crédito. O yo no me compro una casa. Pero porque, porque... no tienes crédito. Porque se lo arruinaron, no, a lo mejor dejaron de pagar algo y entonces, pero no lo han chequeado. Entonces yo le digo, hay tres buró de crédito y tú puedes por año puedes pedir cada uno de esos tres buró de crédito. Gratis. Y gratuito y puedes saber exactamente cómo está tu crédito. Bueno, y ella se mete en Credit Karma también que es gratis. Cuando tú haces eso ya tú estás viendo. Ahora lo otro era que yo le digo es de la persona es de que tú no hay personas que dicen yo me quiero comprar la casa eh, en seis meses. Pero no es así, hay que ver exactamente qué es lo que necesita. Hay muchos planes. que necesitas ahí afuera? pagar? Porque puedes tener tarjetas de crédito las tienes montadas. Y También. cuando van a hacer el, el tú que haces mortgage, yo hacía morgue hace muchos años, ven lo, lo que llaman los ratios. Exacto. O sea, que los ratios son lo, lo que entra y lo que sale. O sea, el balance de, de ingresos y egresos. Entonces puedes tener muchas tarjetas y el tener el crédito bueno pero si te debes mucho entonces no va a dar para tener adquirir otra nueva obligación que es como en un mortgage. Exactamente, exactamente. Y lo otro es de que las personas dicen, eh, yo no sé por dónde empezar. Y entonces, como no saben por mágica. dónde empezar, no tienen la casa, ¿no? No tienen la casa pero hay que ponerse un plan, buscarse una persona como que, sabes, como, como, como yo, aquí un entrenos, realtor así como tú, que te, una como yo. que te pueda decir exactamente sí. qué son los pasos que debe de hacer. Bueno de Porque trabajo, hay personas que están, yo me los encuentro y me gusta el eslogan que tú tienes en tu, en tu WhatsApp, que dice de que para qué rentando. si sí, no tu... pague más renta excesiva. Exacto. Si sí, tú puedes comprar. Mi comercial está en este programa. Es cierto, para que votar sí. el dinero en una renta cuando tú puedes comprar. No, y que, y que la persona no sabe que hay veces que vas a pagar menos por tu casa que lo que estás pagando de alquiler. No, y es una reserva, es un dinero para una para una emergencia, es una fuente de ahorro que tú no, nunca sabes cuándo la puedes utilizar. Exacto. Y también el, las propiedades, las inversiones inmobiliarias en este momento están un poquito eh, complicadas, pues, porque hay una moratoria de, de desalojo, eh, hay muchos landlords que no han podido sacar los inquilinos, uh -huh. este, no han podido pagar los impuestos. Realmente, cuando, cuando pase toda esta pandemia o cuando se quiten ciertas restricciones que hay que liberen un poco eh, estos inquilinos que no están pagando a los landlords, creo que el mercado se va a estabilizar porque hay un poco de miedo. Vienen personas de otros estados, que están inmigrando a la Florida por el tema de impuestos, por ejemplo, en Nueva York, ¿De Nueva que York? pagan tres tipos de impuestos. Y aquí el clima, la pandemia, mm -hmm. todo lo que han experimentado. Entonces, mm -hmm. el mercado en este momento, para mí... No es momento de comprar en un, un mercado de vendedores. Si tú tienes en tu mente vender tu casa, vende la hora, porque hay mucha especulación. Y ahora guárdate el dinero, vives rentado un tiempo, analizas cómo va evolucionando el mercado para hacer una buena compra y buscar una persona como tú que le haga el mortgage acuerdo y la vaya preparando. Yo pienso que este tiempo va a servir para que tú vayas preparándote para comprar tu casa porque van a venir buenas oportunidades. No, y es más, Isabel, que yo me he dado cuenta también es que muchas personas me dicen, Cari, como no he estado por la pandemia, no he estado saliendo a comer, no he estado saliendo de viaje, pues sí tengo un dinero. Y tienen un dinero acumulado y lo pueden utilizar también para comprarse una casa, si es que lo neces Y depende de dónde la quieras, pues eso es con tiempo. Vas buscando igual que un carro, vas buscando a ver cuál es la, la mejor oferta, cuál es lo que, lo que de verdad quieres y ahí es como, como puedes adquirir lo que tú quieres. B básicamente ahorita la gente está comprando propiedades visceralmente, la está comprando visceralmente y aquí esto es un mercado de la ley de la oferta y la demanda y el precio lo determina el movimiento que haya. En ese sí. momento, como te digo, por toda la inmigración que tenemos uh -huh. de otros estados, por lo menos el mercado de casas, de familiares, o sea, ah, yo he tenido propiedades que no me duran ni, ni 48 horas en el mercado, en cambio he tenido propiedades, apartamentos, que no se venden apartamentos maravillosos. Tuve un apartamento listado ocho meses en la bahía de Biscayne, que en otras circunstancias lo hubiese vendido, pero rapidísimo. Pero la gente no quiere usar el ascensor, no quiere tener contacto con alguien. Este, que si se tropieza en, en la pandemia, que si toca aquí, que si toca allá. Entonces, en un edificio, todas esas ciertas de, de situaciones uh -huh. son, son más limitantes. En cambio, en una casa, es tu casa, llegaste ahí, no tienes que tomar el ascensor, llegas con tu carro. Es, es otra dinámica totalmente mm. diferente. Entonces el mercado de las casas ahorita está en un auge impresionante. Pero cuando pase este momento de la moratoria de desalojo, que empiecen a hacer los evictions, yo creo, todo esto es cíclico y tú lo has vivido en, en este mercado. Mm. Van a bajar los precios, porque son precios irracionales. Yo, a mí me pasaron una oferta por una casa, 50 mil dólares por encima del valor real de mercado que lo dan tres comparables y de ahí merge el precio y te sale el valor real uh -huh. por las últimas tres ventas que han habido en la zona. 50 mil dólares por encima. Entonces cuando venga, cuando ve las bueno, cuando se vende esta casa, el mercado decía que costaba 450, pero la vendieron en 500, ya esa casa está subiendo como una... Burbuja, el averaje de todo. El averaje de todo, pero ficticiamente, no es un valor real. Exacto. Eso es lo que le digo yo a las personas, tienen que analizar bien. Y, buscar y aprovechar este momento para buscar personas como tú que los prepares. Si tienen algo en el crédito, mm. obviamente una persona que tiene un crédito de 780 no le van a dar el mismo interés a una persona que tiene 660. Exacto. Todo eso va a. No, y ¿sabes qué, Isabel? Que hay veces que la persona. Eh, esperar un poquitico más un ejemplo un 660 no le da no le va a dar lo mismo que un 680 programa, el programa. programa diferente el lo que lo que va, los costos van a ser completamente diferentes eso hay muchas cosas que la persona desconoce y son mínimas pero, pero que necesitan en 30 años mucho exacto dinero. exacto por eso es que le digo que necesitan a alguien que los que los oriente. oriente para que puedan hacer de verdad la planificación como debe ser definitivamente necesitamos a la doctora de las finanzas Aquí entre Mira. nos eh, con Cari, eh, la doctora de la finanza, para que te cure de cualquier mal financiero que tenga. Muchísimas gracias, Y, Kari. y todo eso sería sin ningún medicamento. Sin Así ningún que medicamento. eso es lo más importante. Sí, la es doctora de la finanza, pero va a curar todo el estrés. Como Yo decir, le digo el estrés con y el 4 y el 5, se le van a quitar todo. Sí, 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 es verdad. Sin ningún medicamento. Gracias, Cari. De gracias. verdad que es un aporte muchísimo para todas las personas que nos están viendo y están preocupadas y no saben cómo organizarse, ni cómo liberar esas deudas que tienen, ni cómo poder dar el primer paso para comprar una casa. Te voy a recomendar, bueno, de hecho, nosotras tenemos clientes en común que los trabajas tú primero. Yo necesito primero de ti para que pasen luego a mí como realtor y conseguirle una propiedad. Tú eres el eslabón más importante dentro de esta cadena inmobiliaria. Gracias, cari gracias. gracias por los consejos que le diste a mi hija. Gracias. Que aquí entre nos te va a hacer más caso que a mí. <laughs> Muchas, gracias Muchas gracias y gracias. espero visitarte pronto. Bueno, para finalizar, tenemos una historia de verdad, de inspiración, motivación, que las personas que están pasando por esa situación van a cambiar su perspectiva al, al escuchar esta historia. Ya regresamos en Aquí Entre Nos. Hola amigos, estamos de regreso aquí entre nos y he dejado para el final este testimonio, esta historia de este gran hombre, Alejandro Peñalva, eh, un argentino radicado aquí en Miami, exitoso camarógrafo que está luchando contra esta terrible enfermedad que nadie quiere escuchar, ese diagnóstico que es el cáncer y realmente... Quisiera que él nos explicara cómo se siente y cómo ha llevado esta enfermedad por estos últimos seis años. Alejandro, muchísimas gracias por venir aquí entre nos y compartir tu historia para motivar a otras personas, aunque es un poco extraño, o sea, como una persona que, que tiene una enfermedad terminal, digamos así, en la situación que tú estás, que has estado luchando por estos seis años y te han dado... La semana pasada me comentaste, antes que empezáramos a grabar, el médico ya te dio un diagnóstico y te puso una fecha. ¿Cómo se siente uno de pensar de que tiene los días contados? ¿Con qué visión ahora tú ves la vida y, y qué le pudieras decir a todo nuestro público dentro de esos ojitos azules lindos que tiene? ¿Cómo <laughs> claro. estás viendo tú la vida ahora que te han dado un, un tiempo? Todos nos vamos a morir. Claro, claro. Pero que te dijeron, Alejandro, tienes tanto tiempo. En este mundo. Ah, bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a, a tu programa. Eh, bueno, la verdad que cuando nadie espera esta noticia, ¿no? Eh, uno, uno siempre se imagina que su vida va a terminar. Eh, a veces piensa que va a ser de más grande, a veces piensa que, en fin, muchas cosas, pero cuando te dicen que tenés cáncer... Es difícil, necesitas un momento, pero a mí no me. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando tú fuiste al médico? Eh, a mí ligero? me pasó por la cabeza eh, cómo se lo contaba a mis hermanos. Para mí, lo único. Yo no pensé en mí, no pensé que me iba a doler, ni que iba a sufrir, eh, mucho menos en cuánto tiempo, sino cómo se lo decía a mis hermanos. Y de qué manera este, se lo podía hacer lo más simple. Y ya empezar a trabajar en función de tranquilo, no va a pasar nada. Yo Pero voy a luchando siempre, has estado luchando. Sí, sí, sí. sí. Pero eh, mucha confianza en la medicina, fundamentalmente. Eh, la gente habla mucho Dios, del sistema de medicina. salud aquí, que es sí. malo, no es malo. La medicina aquí en Estados Unidos, sabemos lo, lo importante, lo buena que es, la calidad que tiene. Eh, a mí me atendieron de maravilla. Eh, me operaron, me detectaron un cáncer de colon, me hicieron una colostomía en el año 2014 y yo por carecer de seguro médico no podía estar en el, en el lugar que me operaron. Y entonces, eh, estando ahí mismo a los 10 minutos que me dieron la noticia, eh, llamé por teléfono a una amiga, esa amiga me dijo... Yo conozco gente que, que, puede, que se dedica a, a tratar pacientes sin recursos de cáncer, es la Liga contra el Cáncer. Yo voy a hablar. Y a la media hora me estaban llamando de la Liga contra el Cáncer, diciendo: Señor Alejandro, este la doctora Polo llamó. Eh, sí, porque estuviese trabajando muchos años con. Sí, yo estaba trabajando con ella en ese momento. Y llamó y nos dijo de su situación. Bueno, y ahí empezó todo un proceso, gracias a Dios. Este, me dijeron acá, Alejandro, la Liga trata pacientes. Pues la doctora Polo también sufrió de, de cáncer de ella seno. Es, ella es sobreviviente, sobreviviente. ella que sí. Hay es una sobreviviente diferencia de, cáncer de sobreviviente de seno, a la situación que tú tienes. De cáncer de seno. No fue tratada en la Liga, fue tratada en, en, en clínica Con su seguro privada, particular. Pero sí es una contribuyente. Eh, anual de la liga, este, en, en, en todo sentido, en los apoyos de las teletón de Telemundo, va a visitar a los pacientes, charla con los pacientes. Sí, ella es un gran ser humano, yo tuve la oportunidad y, de conocerla. Y entonces, bueno, ahí empezó todo el proceso, sentí mucha confianza con la ¿No gente te dio de la miedo liga? cuando te diagnosticaron? No, 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 yo en ningún momento tuve miedo, yo siempre tuve fe en Dios, en la medicina, en las amistades en las oraciones, eh, en mi entorno, mi entorno de, de amistades, gente muy positiva también, y fundamentalmente, fundamentalmente es tener una actitud positiva. Yo pienso que tomarlo, sí, siempre. tomarlo como una cosa superable, este, no darle la trascendencia que la palabra tiene, porque la palabra cáncer... Es cáncer da, da por una enfermedad, pero se utiliza en la vida para todo. Sí, claro. Este es un cáncer, esto es un cáncer, esto sí. es un cáncer. Sí, es como algo terrible. Como ¿no? algo, claro. Y, y no, 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 no es tan así. El cáncer es curable, no. algunos más tiempo, otros menos tiempo, otros no son curables. Pero si uno le pone... Mucho énfasis y, y mucha mente positiva. Eh, Puedes tener mejor, cali me mejor calidad de vida. Es mucho más factible que salgas adelante. Eh, eso, eso es cierto. Ah, Jano, te puedo llamar Jano, sí, como te llaman gusto, por cariño a todo el mundo. Es cierto, Jano, muchas personas que son diagnosticadas con enfermedades que, que en un mito eh, son terminales, como el cáncer. Como cualquier otra leucemia, que también es un tipo de cáncer. Sí, sí, eso. Cualquier otro. otra enfermedad crónica que, que no tenga ninguna solución. Afortunadamente hay muchas personas que se han salvado de cáncer, otras no, dependiendo de cuándo lo diagnostique. Es un tema complicado. Bueno, ahí, 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 ahí fundamentalmente este, quiero este, dejar un mensaje bien central. Bien, bien central. Tu mensaje. Eh, los hombres. Eh, hay que hacerse la colonoscopia no después de los 40 años, romper ese mito, no soy hombre y no voy a permitir que, que, lo toquen por que ahí. me invadan mis mi zonas, que no no, 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 señor, olvídense eso. Hoy por hoy inclusive las colonoscopías son mucho más sencillas. No, y el examen de la próstata también. Y se el puede examen hacer... de la próstata, como, igual que las mujeres tienen que hacerse la mamografía. Y, Papa Nicolau y, y los Papa Nicolau, el hombre debe hacerlo. Si yo hubiese sido responsable y hubiese hecho las cosas que tenía que hacer, la colonoscopía después de los 40 de los 40, perdón, la próstata, eh, probablemente hoy no estaría contigo hablando de este tema y tal vez estaría No habías pasado de, por de todo esto cosa. tan por difícil. Por eso mi mensaje fundamental es, señores, hagan practicar la medicina preventiva fundamentalmente sí fundamentalmente. yo y yo lo digo con base porque otra de mis actividades aparte de realtor yo tengo licencia de de salud eh, seguros de salud y seguros de vida y veo muchísimo y cuando yo hago una póliza de, de seguros de salud siempre le digo a la gente no yo no me enfermo no es que si tú tienes un vehículo tienes que hacer el cambio de aceite cambio del filtro o sea nosotros somos una máquina perfecta el cuerpo humano y necesitamos ir al médico a que nos chequeen nuestros órganos. Exacto, hacer... que, exacto que uno se sienta bien y haga deporte y, y esté saludable. Eso no, sí, no, no quita que puedas no, tener algo. No no, no quita que, que esté. Porque tú eras deportista, ¿ah, ¿eh? no? Sí, sí, yo siempre en actividad, de mucha actividad, de, de, de actividad física, y siempre me sentí bien y. Y no y pensaste bueno, que te iba a llegar a ti una persona que comía saludable, que hacía ejercicio, vuelvo a lo mismo, a lo que inicialmente te, te acabo de decir. Y sin antecedentes en la familia. Ah, bueno, esa es otra cosa también. En mi familia ningún antecedente. O sea, nada de está cáncer. escrito. O sea, el mensaje es que nada está escrito. No, no. Nada no. está escrito. Hay que practicar la medicina preventiva. Yo se lo digo a la gente, inclusive varias compañías de seguro. Ellos te dan incentivo para que tú practiques la medicina preventiva. Exactamente. En otros países, yo estuve viviendo en España y ellos criticaban muchísimo, no, que en Estados Unidos el sistema de salud es una porquería. No, el sistema de salud, si alguien me está viendo de Europa, que se jactan de decir que tienen los mejores sistemas de salud, señores, ustedes lo pagan con la seguridad social. Está bien, probablemente nosotros también, pero en este país lleno de oportunidades, nosotros tenemos varias escalones, como Jano lo dijo a, a, a hace un ratito, que él no tenía dinero para quedarse en la clínica, pero habían alternativas. Aquí en este país, si no tienes dinero, tienes Medicaid. Si eres clase media, tienes el ACA, que es un seguro accesible para todos, pagando una pequeña cantidad de dinero. Puedes tener todos los mismos servicios que tienen la gente que no tiene sí, dinero sí, 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 y si sí. tienes dinero te pagas un buen seguro sí, y que sí, cuáles sí. son las diferencias de los tres seguros que el seguro de Medicaid que es fabuloso que es el seguro que da el gobierno para gente de bajos recursos cubre prácticamente todo o sea todo lo que tú necesites lo cubre el seguro para clase media que lo paga uno con su salario va dependiendo de la escala que tú ganes y si ganas mucho dinero que tienes lo que llaman el seguro PPO que puedes eh, quizás no tener referidos, este, hay muchísimos más planes, pero pagas más dinero. Entonces ese mito que la gente dice, exacto. no, que el sistema de salud de Estados Unidos no, no sirve. Exacto. No, No, mucha... sí sirve, es desinformación. Hay mucha desinformación realmente respecto de eso. Aquí yo soy, yo por, por, por ejemplo propio, por, por experiencia propia, eh, les digo, aquí la, el sistema de salud de Estados Unidos... No te va a abandonar nunca, tengas nunca. o no tengas dinero. Pero tú sabes lo que es que te paguen y, a ti si, para que si, te y hagan si los vos exámenes. Después, yo la primera cirugía que tuve sin seguro médico en, en, en un hospital privado, eh, cuando salí, me empezaron a llegar los biles. Sí, pero los puedes negociar y pagar. Y al... absolutamente, exacto, 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 de la manera más sencilla. Lo que esté acorde contigo, 20 dólares, 50. No te 100, ponen una trabajadora social a, para que te ayudes. ¿ah, no? Y empezás a pagarlo, pero así con monedita. 5 mensuales y, y, dólares mensuales, 20 dólares. Y tal vez lo paguen tus hijos y tus nietos la deuda. Pero nunca el sistema de salud de aquí te va a abandonar. Bueno, eso de que lo paguen tus hijos y tus nietos, quiero aclarar algo porque yo estoy metida dentro de este giro de, de ah, seguro de vez, salud. Tal vez no es, mi información no es la correcta. No, porque en tu país sí. Y en Europa sí. Es una cadena. Aquí no, aquí nosotros mis deudas son mis deudas, la de mi esposo son las de él, la de mis padres son de ellos mismos, a menos de que tú traigas a un familiar del extranjero y tú te hagas responsable de esa persona, sea su sponsor. Cuando lo pidas en inmigración, que estás atado a ese familiar, no sé, porque no soy abogado de inmigración, aunque soy abogado en Venezuela, no soy abogado de inmigración, pero tengo entendido de que tú cuando haces un office Davis Support. Por esa persona que estás trayendo aquí a este país, que tú te Le vas a hacer responsable, que, claro. está atado entre 5 y 10 años. O sea que cualquier gasto que esa persona genere, tú eres responsable. Correcto. Esa es la única forma. Ah, Pero en bueno, este país bueno. tú te puedes endeudar y te atienden. Te sí, atienden sí. con dinero, sin dinero. Hay todos los, los escalafones de seguro para cada individuo, que cada quien es diferente. Y qué mejor ejemplo mm. que tú mismo, que tuviste una situación con una enfermedad costosísima y has pagado, costosa, y has pagado algo? no, y te han no, atendido de primera. No. y la liga contra el cáncer es una familia. ahí, ahí te atienden con, con, con un amor. es una familia desde la persona que hace el café hasta los médicos, las enfermeras, la gente que está en, en las áreas administrativas. todo es, es, ir a la liga contra el cáncer. Para mí es... Sí, ira, no, y viendo las la fotografías que estás es poniendo esto. ahora de, en, tu, en tu vida como camarógrafo, que has ido <laughs> alrededor del mundo, has sí, visto sí, otras era, culturas, otra mm, gente, gente que bueno, está Bueno, Gracias a Dios también mi profesión me ha, ¿te ha permitido, me ha permitido eh, elevarme culturalmente. Y espiritual con, también. Con, sí, porque yo conocí 40 países, los cinco continentes. Y los conocí, ¿no? Con un turista que pagó un ticket y que se subió a un bus con una excursión y pagó su hotel. Yo lo hice trabajando, eh, haciendo historias de vida, historias muy bonitas de vida, donde todo lo que coseché ahí no, no lo podría haber hecho de turista, o sea... Y también creo que te ha ayudado a, a ver la vida de otra manera y ahora con esta enfermedad sí, que tienes sí. te has como humanizado más sí 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 y porque, eres agradecido también con la sí, vida porque el programa era un programa que justamente eh, hacía historias de vida historias muy conmovedoras muy bonitas y, y sí sí indudable vos sabes que como que me estás haciendo dar cuenta vos no lo había pensado desde ese punto de vista claro pero, Claro que sí, eso me ayudó mucho a ver a cosas poder, que a, hoy estoy que, o, que hoy estás viviendo con, con lo que conozco y que leí de tu biografía y de, de tu vida que es por cierto muy interesante Correcto. y no todo el mundo tiene el privilegio de, de poder haber experimentado en esos países que, donde, donde tú estuviste con culturas diferentes y sobre todo hacer historias de vida. Ahora en este momento que tú estás pasando esta enfermedad lo estás asumiendo de una manera diferente. Yo tengo pacientes que que está en un auspicio, ya se tiraron a morir. Bueno, yo he visto historias de que realmente lo que me está pasando a mí no es nada lo que yo he visto pasar. Yo he estado en campos de, de concentración en la guerra de Kosovo con niñitos albaneses, que en la guerra de Bosnia-Herzegovina, Serbia. Y, y, vos veías a esos niños que tenían seis años, hablaban tres, cuatro idiomas, albanés, kosovar, alemán, italiano, y no tenían para comer, vivían entre el fango, este probablemente sus padres habían muerto, no sabían, no tenían familiar, y vos decís, vos ves esas cosas, lo mío es secundario. Bueno. Yo he visto, yo he visto niñitos en África, pero que un escarbadiente así, esqueletitos, pobrecitos. así, Eso sí, que es triste. Sí, pero por eso, gracias a Dios que tuviste esa experiencia y has asimilado tu situación, porque realmente a mí me impactó muchísimo. Inmediatamente quise saber un poco más. Ondar es, es un tema que puede herir muchas sensibilidades de otras personas que lo estén viendo, pero a través de ti quisiera dejar el mensaje a esas personas. Que hay esperanza y si uno está todos tenemos el tiempo contado que eso es lo que las personas tienen que, que tomar en cuenta cuando yo hago una póliza de seguros de vida y le digo a la gente no no es que yo no no así mira sabe sabe yo no me si sí, tú te vas a morir yo me voy a morir todos nos vamos a morir no tenemos una que hacer una planificación para yo que soy madre soltera tengo una hija yo no pudiera estar tranquila si yo no tuviese un seguro de vida Claro. Entonces, muchas personas viven la vida por vivirla. Entonces, ahora en este momento, Jano, ¿qué mensaje quisiera darle a esas personas que no planifican su vida, no practican la medicina preventiva y que, que andan lamentándose por cualquier bobería que bueno. le está sucediendo? Ay, ¿por qué a mí? Qué fastidio. Tienen todo, tienen salud, tienen de todas las cosas. ¿Qué mensaje tú le mandarías? Ok, en primer lugar lo que lo que mencionaste, eh, la medicina preventiva. Eh, tengan en cuenta que hombres y mujeres, la edad no llega sola, la edad nos trae ciertos problemitas que si le damos la, este, atención, la atención anticipadamente no van a ser un problema más el adelante. día de mañana o cuando tengamos más edad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este, confíen en la medicina. A mí me han propuesto muchas medicinas alternativas, este, sanadores, cosas naturales, un montón, pero yo no estuve en condiciones de... No es que no creí, creo en la medicina alternativa y natural, pero no estuve en condiciones de hacerla. Preferí hacer la medicina este, oncológica, tradicional. tradicional y gracias a Dios que es muy invasiva me, eso es lo que la, la gente tiene claro mucho que es muy invasiva, es muy invasiva. Sí, pero son opciones que son personales yo opté por esa y, y bueno me está yendo creo que bien gracias a Dios vamos a salir y, y solamente y tengan, Dios tiene la última que tengan, palabra Jano. que tengan fe que tengan fe que tengan fe porque porque se sale es una enfermedad que se sale es un, y, y que vean que alrededor de uno hay gente que la pasa mucho peor hay gente hay niños que no comen este hay mujeres que son violadas asesinadas eh, o sea, han tenido una vida hay, hay, hay masacres, vida? hay hay miserables políticos hay tantas cosas feas, feas en la humanidad feas que, que hay gente que sufre mucho. Y, y bueno, a uno le tocó esto y se sale adelante. No, y hay, y hay, y hay que, que tomarlas, mira, a toda esa gente que no hasta, está bien. Hasta con diversión, hasta con broma. Yo sí. hago bromas. Bueno, yo, yo me río de mí misma. Yo también hago bromas. Porque eso es parte, de, con todo lo que estamos viviendo ahora en este momento, que tú ves las noticias y ves puras cosas feas, yo trato de no contaminarme con, con cosas negativas y yo me río de mi propia desgracia. Yo también he tenido momentos muy difíciles y te voy, a, te voy a dar una anécdota que es un poco chocante lo que te voy a decir. Eh, yo en una oportunidad de mi vida, Jano, eh, tuve una depresión súper fuerte, porque emigré de Estados Unidos cuando se puso la crisis inmobiliaria en el 2008, muy fea, me fui a vivir a España, y lo que no pensé era que cuando este, como dicen los cubanos, cuando en Estados Unidos tiene gripe, los demás países tienen pulmonía, y es verdad. Entonces, bueno, yo me fui y dije: No, los problemas se acabaron, me voy para España. Me fui con mi papá, casi con un millón de dólares, vendimos todas las cosas, nos fuimos a España y nos encontramos con una realidad diferente, porque estamos viviendo una recesión Estados Unidos, es un país consumista. Imagínate una recesión en un país que ha pasado una posguerra y que no es consumista. Entonces, fue muy impactante para nosotros haber vivido esa experiencia. Perdimos Jano ah, todo, absolutamente todo. Todo, todo, todo. Nos quedamos en la calle. Sin nada, o sea, eso es otra historia que, que algún día la, la tocaré. Nada, nada. Y yo me deprimí muchísimo. Me deprimí muchísimo. Claro. Entonces, mi vida salió de foco, este, de mi zona de confort. Y en una oportunidad dije que, que, que es horrible, que no sé, que qué mundo tan feo. Y después que yo salí de esa depresión, o sea, le, le, le dije a una amiga mía, es que yo creo que de, estar deprimido es peor que tener cáncer. Yo prefiero tener cáncer. Que es una barbaridad, ¿no? O sea, perdóname por hacer no, esa comparación no, no, pero, tan, pero, tan drástica. Yo dije, yo prefiero tener cáncer es, porque... Es, es, como, es, es como te decía antes, la palabra cáncer se asocia con... Con muerte, con, con todo. Con todo lo malo. Todas las cosas malas. Por, eso, cosa por mala. eso uno a veces... Sin querer expresa esas cosas. Sí, dice, ¿no? Sí, no, esto es un cáncer, sí, esto. Sí, sí, sí. Sí, despectivamente. Entonces yo dije eso. No, yo prefiero tener cáncer que una depresión, qué horrible. O sea, solamente las personas que han vivido una depresión terrible, bien sea por cosas externas como por factores bioquímicos, que también existe. Yo tenía una combinación de las dos. Y yo pude salir adelante con ayuda de psicólogo con medicamentos, con mucho optimismo. Pero lo que cambió mi vida, ¿sabes qué fue lo que me dio el switch? Y que viene a lo que tú dijiste inicialmente, que es la actitud. Yo tengo, tengo una amiga que se llama Cristina Ferrer, que es mi hermana, la amo con todo mi corazón, y yo creo, y voy a decir que ella prácticamente salvó mi vida en una situación que yo estaba muriéndome en vida, ¿eh? teniendo una hija espectacular, este, teniendo salud, dos manos, dos piernas, sin ninguna enfermedad. Mi amiga me dijo, te me vistes ahora mismo y vamos a la calle, que vamos a dar una vuelta. Entonces me dijo, ¿para, para dónde vamos? Le digo, bueno, vamos a ir a un lugar. Este, y tú tú te vas a espabilar un poco y se te va a quitar toda esa bobería que tienes de depresión. No, es que yo me siento mal, qué fastidio. Dios te va a castigar por estar diciendo eso. Tienes una hija saludable, no tienes problemas, tienes salud y estás pasando un momento temporal. Fui a un auspicio. A un auspicio donde están todas las personas terminales que ya no tienen ninguna esperanza. Total, o sea, te vas a morir ahí tirado una cama. Y me dijo, mira, yo, esta señora que está aquí, yo quiero que tú le hagas una sola pregunta a ella. Y yo, pero bueno, ¿qué es eso? Yo no conozco a esa señora. Me dijo, sí, pregúntale. Mira, yo, no se, la, no se la voy a hacer yo. Señora María, si usted tuviera, no tres deseos, un solo deseo, ¿cuál sería el deseo más grande que usted pediría con todas las fuerzas de su corazón? ¿Y sabes qué me respondió la señora? Y... Por supuesto que era la respuesta, vivir. Vivir. Mira qué simple. Mira qué simple vivir. Y yo me estaba atormentando por una situación económica, una estupidez, digo ahora con pura base y propiedad, y decir eso algo tan dantesco de que no, yo prefiero tener cáncer que tener depresión. Wow, Jano. No, 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 la depresión es terrible, por, por, por sí misma, por lo que uno sufre y también por la vulnerabilidad que te permite que, que otras te bajen enfermedades, la defensa, claro, y te, pues, de cualquier otra enfermedad te, te invada tu cuerpo porque te te encontrás tan Tienes débil, un enemigo dentro de tu cuerpo tan que frágil. Sí, no, yo, yo sé y, y, y sé que para ti es difícil. Quiero agradecerte por estar no, aquí con nosotros y no. te veo tus ojitos azules. No, para, mí no, para mí no es difícil. Aguaditos porque te lo estoy viendo, sí, que se te afloja sí. un poquito los ah, sentimientos. claro que sí. Claro que sí por claro por que hacer sí. como una película, si tú hicieras ahorita en este momento una película de, de tu vida, ¿qué no, harías, ¿qué no harías? Ya me lo dijiste de, de que practicarías la medicina preventiva, pero en este momento, Jano, ¿cómo, cómo se proyecta con, con tener en su cuerpo ese enemigo tan terrible que no sabes si vas a salir adelante? Si te vas a quedar en el camino, no tienes los días contados, pero no exactamente sabes hasta dónde Dios te va a dar la oportunidad de seguir aquí con nosotros. ¿Cómo, cómo te sientes tú? ¿Cómo, cómo está tu mente? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el feeling que está, está en tu corazón? Mi mente, mi mente está, te diría que eh, igual, 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 con optimismo. Eh, Valorando me, más las cosas. Me, me acuesto agradeciéndole a Dios, me levanto agradeciéndole a Dios. Eh, no 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 cambia nada no 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 cambia nada porque lo que me queden sean dos diez o veinte años lo voy a vivir en plenitud exactamente que a veces uno no valora lo que tiene en este momento y vive la vida todo el tiempo quejándose por cosas que que hay que pedirle perdón a Dios. Y rodeándome por, de gente positiva, ¿no? Trato de que la gente que no. Yo cuando estudié real esté. No, no, está muy, muy. En el mismo mood que tú que sí. está un poquito ahí down, yo le esquivo porque no. Sí, esa, esas energías se contagian. Cuando yo hice mi curso, te digo una, una anécdota breve. Hice mi curso de real esté. Tenía un profesor bastante dinámico. Y entonces él decía que cuando vienen los inmigrantes aquí en este país, algunos los reciben los familiares con mucho optimismo y otros los reciben el Centro de Prevención del Éxito, que son aquellas personas que te están recibiendo. Hola, Jano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Vienes a los Estados Unidos? Oye, olvídate, aquí no vas a tener oportunidades porque este es un país muy duro. Y aquí, ¿tú hablas inglés, Jano? No, no, yo no hablo inglés, pero uy, no, 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 jamás. Aquí, olvídate de tú. Entonces, si tú te rodeas con ese tipo de personas del Centro de Prevención del Éxito, definitivamente que van a impactar tu vida de una forma negativa. Claro. Yo estoy de verdad súper sorprendida y he estado cambiando el tema cuando veo que a ti se te aflojan los ojitos porque yo soy muy llorona y sé que este es un tema muy difícil, he tenido familiares sí, eso, que, eso, que he perdido. Eso te cambia un poquito, te pones un poquito más sensible después de todas esas noticias, ¿no? y, y yo creo que eso, después... Eso es indefectiblemente, aparte de las consecuencias mismas que a veces, ¿no? O sea, a mí me dio neuropatía, que es una enfermedad que... Que es neurológica que te afecta la, la sensibilidad de los pies, las manos y que es irreversible y es producto de la quimioterapia. Y, y aparte de esas consecuencias que sí o sí las tenés, eh, igual tenés que tenés que seguir. Yo ando todos los días en bicicleta y. Sí, por eso yo, yo, si yo puedo, creo que. Si puedo me voy al mar y si puedo. Mm. Después de hablar contigo, me como cerveza y sí. charlo con mi amigo y me como un asado y después mi vida normal. Después de yo hablar contigo y de compartir esta historia, yo espero que todas estas personas que nos están viendo tu, tu vivencia, tu historia les llegue a ellos y cambien la perspectiva con la que Ojalá, están viendo, Dios porque esa fue esa fue la idea de, de que tú contaras tu historia y la compartieras. Yo quiera. Por eso yo también estoy contento de tu invitación porque cada palabrita que uno pueda transmitir o la experiencia que pueda comunicar para esta gente yo por lo menos la voy a ver yo, desde yo otra creo perspectiva que, que suma claro por supuesto yo desde ahora de, después de, de haber conversado contigo y, y fuera de cámaras también y conocer tu historia y de la manera que tú la estás enfrentando eres muy valiente conozco un vigilante de, que se llama Ramón que vive en mi, eh, que trabajaba de vigilante en mi reparto que le dio cáncer de piel un señor eh, de 80 años y trabaja de vigilante y tenía unos huequitos en la cara y él, yo le digo, ay Ramón, Dios mío, ¿qué te pasa? Yo estoy bien. Y yo le veía la cara al señor y tenía unos huecos en la cara, un hueco en la nariz y el señor, yo estoy bien, pero, ay Ramón, cualquier cosa. Me dijo, mira, yo me muero cuando yo quiera y esa era la actitud que tenía ese señor y él tiene cáncer de piel bien, bien avanzado con unos melanomas <laughs> bien invasivos a la cara. Es que... Yo me acuerdo de eso y me da muchísima tristeza porque me siento impotente de ver una persona tan buena, igual que tú, que, que sean atacadas por, por esta enfermedad tan tan terrible y que tomen la vida con una forma tan optimista. Yo no tengo derecho a quejarme de nada, mm. o sea, y eso es lo que yo quiero transmitirle a la gente: no se queje, no se queje, sea agradecido con todo. Sijano que está luchando por seis años con esta enfermedad, ha salido siete. de la siete años, bueno, siete años. Ha luchado y ha salido adelante y ve la vida de una forma, porque de verdad la, la vida es bella. Claro que la vida ¿Cómo uno se bella. va a estar quejando por cuestiones económicas, por una pareja, por un trabajo, por cualquier cosa? No. no. No, 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 no vale la pena. Quejarse. Quejarse, sufrir, sufrir por cosas que son triviales, que son secundarias en la vida. Y pegarse a Dios, porque el, el único que claro tiene que la sí. última palabra es Él. Claro que sí. Y el poder de la oración, yo lo experimenté. Sí. Yo experimenté estando en el lecho de mi cama, en las cuatro cirugías que estuve. Yo experimenté es, esa fuerza de la oración, de la gente que te quiere. de la, Las de, energías de, que las personas sí, que están a tu alrededor sí. y el apoyo que te dan. Y he, yo, a través de mi profesión, he conocido este, pastores cristianos, rabinos, curas, eh, Musulmanes que, especialmente. Sí, tienes en una, los una visión del mundo totalmente y, y, diferente. Y, 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 todos, ah, y todos esa gente que yo conozco, que no te digo somos amigos íntimos, han orado por mí, son de distintos cleros, distintas. O, y, o sea, que tú y, crees en el poder de yo, la oración. Y, claro que sí. Sí, yo claro también, Jano, sí. yo también creo en y, el poder de la oración. te digo, viniendo y las de energías, la religión que vengas. De, si de la El que sea. propósito es el que tiene que ser. De, de las energías llega. que emanan esas personas. Claro que sí. Sí, bueno, Jano. De verdad que muchísimas gracias y voy a orar todo el tiempo por ti. Le pido a Dios que, que te mejores pronto. Y todos venimos en esta, a esta vida con una misión y con un propósito. Y cuando uno descubre claro. el propósito por el que uno ha venido, ya uno tiene mucha hay que paz. Dejarle, hay que dejarle lugar a otro. ¿sí? Hay que dejarle okay. lugar a otro y, y todos nos vamos a morir, ¿no? Lo que no sabemos cuándo. Claro. Entonces, mejórate pronto. Eh, cuentas con mi cariño y más aún con mi respeto. Muchísimas gracias. Elsa. Gracias por, por haber venido aquí conmigo y te deseo lo mejor, Javier. Muchísimas gracias, Muchas muchísimas gracias, gracias y, y fe que todo, 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 todo se pasa. Todo, todo, todo se supera, todo se supera. Así es. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en, en este aquí entre nos. Realmente estoy bien consternada con esta historia de de Alejandro y espero que les haya quedado a ustedes un buen mensaje de que cuando uno tiene ganas de salir adelante, de luchar, no hay ningún obstáculo y lo más importante es siempre tener mente positiva. Nos vemos en el próximo programa de aquí entre nos. Con mucho cariño para ustedes. Hoy tenemos un tratamiento de queratina a una persona que quiere siempre tener su pelo lacio y no quiere venir mucho aquí con Marisol, así que en breve van a ver el cambio. Bye.